Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Bienvenidos a Bobby Playtime, capítulo 3. ¿De qué es tiempo? ¡Tiempo de jugar! ¡Qué temazo, niño! Buen temazo, ¿eh? Empezamos con buen temazo. Bueno, aquí ya no hay temazo, ¿eh? ¿Son como unos dibujos animados? Ahí salen los Smiling Critters. El viento es realmente asustador. Me asusta mucho. Ay, no puedo dormir. Hey, todo va a estar bien, chicos. Lo prometo. Todos los vientos se van. Normalmente. Falta Catnap ahí, ¿eh? Están todos menos Catnap. Llaman a la puerta. Y ahí está Catnap. Qué mal rollo que da. ¡Catnap! ¡Catnap! ¡Ayúdanos a dormir! ¡Lo necesitamos, Catnap! ¡Por favor, ayuda! ¡Dormir, dormir, dormir! ¡Ay, con el gas los manda a dormir! ¡Mientras se ríe! ¡Hola, hola! ¡Qué macabro! ¿Qué es esto? ¡Ah! Producido por Playtime Pictures. Todos conocen a Huggy-Wuggy y Pepe Playtime, pero ¿son vuestros niños, están a salvo de ser un juguete? ¿Cómo? Lo que habéis visto es Smiling Critters, una serie limitada de video, o sea, de dibujos para celebrar la salida de esto, compartiendo su nombre. ¿Cómo? Este es Catnap. Y como los otros de su línea, solo tiras de su pequeña cola ahí y suelta el gas. Parece suficientemente inocente. Pero los padres, a través del país, están reportando que sus hijos tienen violentas pesadillas por su pequeño muñeco de Catnap. Ahora, con la controversia creciendo, Playtime Corporation ha quitado todos los Catnaps de la línea de Smiling Critters. Lo han quitado a todos, pero el daño ya está hecho. ¿Será tan fácil desaparecer? La causa exacta de estos incidentes sigue siendo desconocida. Solo una cosa aparece claramente cierta: sus niños no están seguros con Catnap. ¿Está en español? ¿En serio estaba en español? ¿Y yo lo he traducido aquí? ¡Qué idiota soy! Cargando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién somos? ¿Somos Catnap? ¿Qué carajo? ¿Somos Catnap? O parece que Kiliwili también no es como un... Vale, no, somos Catnap. Y nos ha tirado. O sea, Catnap nos ha recogido y nos ha tirado. Vale, ¿por qué Catnap? ¿Qué? No entiendo nada. ¿Por qué me ha cogido y me ha tirado? Da igual, capítulo 3 de Bobby Playtime. Estamos aquí. Tacto, tacto, pide con... Vale, vale, perdón, es que estoy emocionado. Subimos por aquí, ¿no? Esto está... ¡Ay, que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues nada, banda, fue un placer conocerles. Espero. Y ese es el capítulo 3 de Bobby Playtime. Gracias a todos por su colaboración. Nos veremos en el próximo vídeo con más. Vale, empezamos bien. Hay que subir. Eso está claro, por aquí. Ahí está, vale, vale, vale. ¿Y ahora por dónde? Vale, hay que dejar que esto lo chafe un poco. ¿O no? Si hay que dejar que esto se chafe un poco para venir por aquí, por aquí. Empezamos bien, ¿eh? Vale, a ver, tiene que ser por aquí y ahora por aquí. Anda. Busca objetos con los que puedas tirar mantenido. ¿Cómo? ¡Oh, hay una escalera! ¡Ahí! ¡Miau!
Vale, vale, vale. Sobreviviendo, madre mía. He llegado mucho más lejos de lo que esperaba, ¿eh? ¿Esto qué es, un puzzle? Esto cae ahora y lo otro sube. Vale, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Saltar a uno y luego saltar a otro o cómo? Me voy a dejar caer, ¿vale? Para mirar primero. Vale, ¿dónde voy? ¿Qué carajo está sucediendo? No entiendo absolutamente nada. ¿Por abajo? Vale, por abajo creo que no es. Por ahí abajo tampoco parece ser. Por aquí, a ver, al menos aquí estoy a salvo, ¿no? Ya no hay una pared intentando matarme. Vale, ¿dónde voy? Toda la gente que está en el directo, por favor, ¿me podéis ayudar? Oh, ¿un botón? Es que esto pide contacto. Esto pide contacto y no está funcionando. Tendré que ir ahí abajo, ¿no? No entiendo nada. ¿Por dónde carajo tengo que ir? ¿Y si me tiro? ¡Otra muerte! ¡Speedrun de muertes en Poppy Play! ¡Confíen en mí! ¡Ahí está! Y ahora mientras esto sube... Un genio, un máster, un ídolo, un crack. Si es que ya me lo decía mi madre. Vale, aquí estamos. Poppy Blade en capítulo 3, ¿esto qué es? ¡Ah, es un robotito muertecito! ¡No, pobrecito! ¿Eh? ¿Para interactuar con esto? ¿Con qué se supone que tengo que interactuar? Tengo miedo, que no sé ni a dónde ir ni qué hacer, no sé nada. A ver, oli, 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 sí, oli. ¿Por aquí? No, por aquí no. Oli, oli, interactúo, interactúo, tacto, tacto. Bueno, pues aquí algo ha pasado, ¿eh? Algo ahí ha tenido que pasar, ¿eh? Interactúo, 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 sigo interactuando, no dejo de interactuar, interacciono. Interactuación épica. ¿Dónde carajo tengo que interactuar? A ver. ¿Aquí? Ajá. Linterna, sí, no vendría mal una linterna, ¿eh? ¿Aquí? ¿Aquí? Hombre, aquí hay un panel de control bastante flama, ¿eh? Oye, ¿esto no se ha chafado? ¿Me han mentido? Era un baiteo. Ah, aquí. Soy idiota, soy... ¿El mejor jugador de Poppy Playtime? No. Pero nos reímos mucho, ¿eh? Eso no falta. ¿Qué es eso, niño? No puedo pasar. Hola, ahí. Vale, unos parkours facilitos y esto... Madre mía. Los pobres juguetes, la que les ha caído. A ver, a ver, a ver. A ver que me aprenda yo esto. Vale, izquierda, izquierda, izquierda. Vale, vale, primero parkourcito izquierda. Lo tengo, ¿eh? ¿Confían, banda? Confían. Izquierdo, 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 izquierda. Y... no, no, no. Me la iba a jugar, pero he dicho no. No, porque tampoco soy speedrunner. Ahora sí, pimba, pimba. Esto es como el Minecraft, como el TNT. ¡No! Estoy... ¡Ay, esa colita pide contacto! ¡Esa colita pide contacto! ¿Y por aquí a dónde se va? Vale, voy a dejar de hacer el tonto porque por ahí no hay nada. Tengo que seguir por aquí, lógicamente, con un salto del tigre. ¿Listos? ¡Nantarayoui! ¿Cómo? Esto va a ser difícil, ¿eh? Venga, vamos. Bueno, o simplemente salto primero, suelto. ¡Yuhu! ¡Pímbalo! ¡Estoy! ¡Estamos, banda! ¡Estamos! ¡No se preocupen! Esto siempre estuvo ganado. Aquí, izquierda. Espera, estoy que... Ah, vale, es por aquí. Izquierda o derecha. ¿Derecha? Sí, derecha. ¡Qué miedo! Una linternita no me venía mal, ¿eh? Uy, por aquí se puede. ¡Oh! Vale, vale, vale. ¡Qué ganitas de ponerme un vídeo de León Picarón aquí sentadito en el sofá! Un vídeo, ¿no? Pero una cinta, sí. A ver qué dice la cinta. Ah, tenemos un inventario. Vale, guay. La máscara de gas. Señora Harper, por ¿está favor. ¡Está en español! ¡Qué bien! Pasó, con detalle. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Era pacífico, silencioso. Katna puso el humo rojo en el cuarto. Y de repente se oye un grito. Las pesadillas pasan, lo sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos, ojos moviéndose a cada lado y, le juro, tocando su mano, sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. ¡Qué locura! Ella vio algo, algo horrible. Ella... No, lo siento. ¿Cómo? No fue mi intención. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible. Se lo prometo. Pero esto es importante. ¿Marie describió lo que vio? Sí. Dijo que un monstruo. Dijo que era... incoloro. ¿Incoloro? Dios.
Sentía su corazón latiendo con fuerza. Pero todos tienen color. Para ¿no? ella ¿no? estaba ahí. Y sus movimientos eran salvajes. Brazos agitados, piernas pateando. Yo quería hablar con ella, ver cómo le va. Yo solo creo que de verdad necesito escuchar su voz. Eso no es recomendable, señora Harper. Hay muchas complicaciones que resolver en este momento. Pero los signos vitales son normales y seguiremos monitoreándola. Estará bien. La dejaron traumatizada. Bueno, perdón si no me conformo con eso. Solo tráeme a mi pequeña niña. ¿Qué carajo? Dios mito, bro. Dios mito, la señora Harper. Necesitará a alguien que la consuele. Allá voy, señora Harper. Aguanta. León Picarón llega al rescate. Creo que la batería en el enchufe. Hombre, ya lo sé, no soy tonto. Batería. Pa' adentro. Pa' adentro. Y me falta la otra. A ver, brillan. Las baterías brillan, así que no puede estar muy lejos la otra. Tiene que estar por aquí. Oh, ahí está. Para mí. Para mí. Perfecto. Qué locura. O sea, probablemente el huigugi del tráiler sea una pesadilla que provoca el gas de catnap. ¡Hombre! Si esta es. Bubafant. Soy Bubafant. Oye, te recuerdo. No me cuentes tu vida, venga, para abajo. ¡Ey, no me deja tirarlo! Uy, qué mal, no pedía contacto, ¿eh? Hay que saber cuando alguien pide contacto, chicos. Consejo para la vida. ¿Me están llamando? ¿Sí? Ah, que es en el juego. ¿Hola? ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¡Sí! ¿Aquí está el teléfono? A ver. ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchas? ¿Eres no Poppy? No sabes dónde ir, ¿no? No. No quiero que mueras, así que oh, te ayudaré. Majo. Muchas gracias, hombre. Mira esto. ¿Qué miro? Fíjate en el tubo en la pared. ¿Qué tubo? ¿Ya? Puedes usar esta batería para abrir la puerta. Vale, muchas gracias. ¿Eres Poppy? ¿Poppy? ¿Poppy? ¿Me ha colgado? Mejor, porque le tengo miedo a las mujeres. Así que, venga, vamos. Okay. Ahí está. Batería a la puerta. ¿Y se abre? Aquí no me dejo nada, ¿no? Perfecto. Uy. Wow. Esto sale en el tráiler. ¿Tú oh, espera, hiciste eso? Vez. ¿Yo no? Supongo que ahí te encontró Katna. ¡Ah, es el tren! Sé que seguro no te agrada Poppy por no dejarte escapar. ¿Cómo que no pero es Poppy? Ella te necesita. Nosotros te necesitamos. ¿Quién habla? Eres nuestra misión. Juntos podemos salvar a mucha gente. ¿Qué? Incluyéndote. ¿Entonces quién está hablando? La guardería está adelante. Es el hogar de Catnap, una de las criaturas sonrientes. ¿Cómo? ¿Entonces quién es? Antes había ¿es que ocho de ellos, creo. Ahora solo está él. Ajá, vale. La guardería es su iglesia. Sus tierras de cacería. Tierras sí, lo decías de cacería. En el tráiler eso. Sí, lo escuché, lo vi. Sí, no sé, ya lo vi. No hace falta que lo repitiera. Mejor muévete rápido. Me muevo rápido. Seguimos muevo rápido. Hablando. Venga, un abrazo. Ah, chao. Y chao. Por cierto, me llamo Oli. Un placer conocerte. ¿Oli? Oli. Digo, adiós, Oli. Oh, o sea, ¿hay una mujer ahí? Banda, hemos ligado. Por fin. Y me llamaban loco. Si es que... Vale, hay que irse aquí. Uy, esto quema. Me quiero hacer unas costillitas aquí a la brasa. En fin, vámonos. Oli, qué carajo. Qué completa locura. Apareció una tal Oli. Ah, vale, por aquí. Todo en orden. Tío. El parkour de este juego es complicado, ¿eh? Por aquí y... ahí estamos. Vale. Una estatua de Kishimishi, o Huigugi, o Kishibugi, o Hushimishi. Next train. Anda, mira, a ver cuándo sale el tren para Madrid. Me tengo que ir a las 9 y 10. Buah, no voy a madrugar ni de lejos. Maintenance. Vale, la puerta de mantenimiento no se abre. Esto tampoco se abre. Entonces, ¿por dónde paso? ¿Seguridad? Sí, puerta de seguridad. Madre mía, qué setup gaming, ¿eh? ¿Cuántas pantallas? ¿Qué hago aquí? Ah, vale. ¿Tiene sentido? Sujeta la manija y gira el rayo con QE. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? Apunta el rayo a la entrada de energía mientras tocas la fuerte. A ver. A ver que soy youtuber, que voy justito de estudios, ¿eh? ¿Cómo así? ¿Y así?
No, no, fuera bromas. No estoy entendiendo esto como... Sujeta la manija y gira el rayo con QE. Es que de verdad que no lo entiendo. No lo entiendo, no entiendo. Mi mente privilegiada no es tan privilegiada como pensaba. ¿Y esto por qué va para allá? A ver, que no me estoy... Yo sujeto la manija. ¿Pero qué es una manija? Sujeta la manija, que no sé lo que es una manija. Los tubos que... ¡Oh! ¡Falgelir, carayo! Vale, ya está. Vale, vale, vale. Vale, solo había que pedirlo así. Y a punto. Ahí, ¿no? Claro, y ahora si hago así. ¡Oh! Otro nivel, otro level, bro. Ay, sí, sí, sí. Yo solo... Ah, vale, y se ha abierto, Dios. Y me ha llevado al mismo sitio. ¡Vamos, que nos vamos! Salimos del metro de Madrid. Vaya pedazo de mojón. ¿Quién habrá cagado esto? Una maquinita de refrescos, unos Candy Cats. ¡Ay, queda uno! Eso está más caducado. ¡Ay! ¡Hola! Soy Kicken Chicken. ¿Quieres salir a jugar? Sí, ¿por qué no? ¡Hola! ¿Qué? ¡No! ¡Mi Huggy! ¡Pobrecito! ¡Mi Huggy Fruglin! Vale, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Izquierda. Oh, mira. ¡Tiro de la palanca, Kronk! Pues no ha pasado nada, ¿no? Ah, vale. Y tira de la palanca, Kronk. Y esto se abre. A ver. A mí mucha seguridad y mucha confianza no me da, pero hemos venido aquí a jugar. Para adentro. Bueno, bueno, bueno. Vamos bien. Solo he muerto unas 14.237 veces. Así que mucho mejor de lo esperado, ¿eh? Vale, muy bien. Hola. Hola. Mi nombre es... Hola, Elliot. Cuando ves el mundo de hoy, ajá, ¿qué crees que necesita más que todo? Un león picaron en sus vidas. Muchos. Dinero, no tengo suficiente. También, no estaría mal. Nunca lo también tengo. Me cuesta entender las cosas. Fe, el hombre sí, el hombre común ha perdido la fe, ¿cierto? Cada respuesta era diferente. Totalmente diferente. Y quizá podía haber cierta verdad en cada una. Sí, había cierta creo verdad. Creo que les faltaba algo. Sí, faltaba algo. Algo sencillo. Oh, ya llegamos. ¡Hola! ¡Mirad el sitio! ¡Es la estrella de la muerte! ¡Qué locura, niño! Una sonrisa es esperanza. Una sonrisa es ¡qué barbaridad! Una sonrisa es comprensiva. Sí, sí, una sonrisa. Y no hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños. Eso es turbio. Es la chispa que enciende sus sueños. Nah, en realidad es bonito, ¿eh? Yo también soy la razón de sonrisa de muchos niños y eso es muy bonito. Podemos crear un mundo mejor. Uno donde nuestros niños no tengan por qué temer. Muy bien, buen discurso de Elliot Ludwig, ¿eh? Porque claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin ellos. Estos niños... Cierto, ojo que nos metemos a la estrella de la muerte, ¿eh? Merecen amar. Uy, esto es el gas del sueñito, ¿no? Merecen un hogar. Uy, eso era el gas de las alucinaciones, ¿verdad? Con un enorme placer, como fundador de Playtime Co. Les presento... ¡Sí! ¡Les presento! ¡Oh, hemos llegado! ¡Qué guapo! ¡Estamos aquí! Es una escuela, un patio, un lugar al que pertenecer. ¡Oh, qué bonito! Ecosistema debajo de la superficie. Cada centímetro con las smiling greeters, ¿eh? Dedicado a la sonrisa de los niños. Qué bonito. Sus profesores y consejeros, madres y padres, hasta que llegue el día que puedan ver eso en ustedes. Qué bonito. La guardería traerá felicidad, inspiración y sonrisas a todos quienes entren por sus puertas. Qué bonito. No da sentido en la vida, sino una sonrisa. Totalmente. Yo fui ahí de pequeño. Si tú hubieras ido ahí de pequeño, no estarías en este directo escribiendo, ya te lo digo yo. Otra vez, madre mía. Sí. Soy yo de nuevo. Hola, Oli. 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 Lindo.
lindo lugar, ¿no? Sí, está guay. Los niños vivían aquí. Sí, ya me han dicho. Míralo ahora. No importa. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Sí, la veo, la que tiene los Ve a las escaleras que llevan debajo. Ah, hay esa una ahí, sala ¿no? súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Okay, te puedo dar voy, una llave allá abajo. Oh, una llave, muy bien. ¿Y tu número me puede...? Pues nada, otra vez me ha colgado. Nada, nada, hechísima, ¿eh? La gatita está hechísima. Está hechísima, Oli, chaval. Súper hechísima, venga, vamos para adentro. ¡Pimba! Acceso restringido, sí, he quedado aquí con una minita. ¿Dónde está la minita? ¿Dónde está la minita? ¡Oli! ¿Oli? ¡Oli, oli! ¡Oli, oli! ¡Oli! Se supone que me daba una llave aquí la tía, ¿no? ¡Uy, el maletín este! ¡Oli! ¡Oli, oli! ¿Alguien ve a Oli, banda? Se abandonaron. Oli es extraña, hombre, y tanto que es extraña. Bueno, oye, Oli me ha mentido, aquí no hay llaves ni nada. Hay aquí, hay un circuito eléctrico. Hay puertas, pero no se abren, obviamente. Por aquí no se sube a ningún sitio, el maletín no tiene nada. ¿No viste moverse alguien arriba? No, no. Pero es que aquí no hay nada, o sea, me ha hecho bajar aquí para nada la cerda. Es una cochina esta tía. Ajá, a ver, oli oli. Te he cancelado la cita. Sí, sí, es lo malo de tener citas por Tinder, chicos. Tenéis que aprenderlo. Ajá. Hay unas escaleras al lado de esa máquina. ¿Cómo? ¿Al lado de esta máquina? ¿Al lado de esta máquina? Oh. Soy un poco tontito, ¿eh? ¡Oh! ¡Las llaves de Oli! ¡Ay, son las llaves a su corazón! Ok. Tienes la llave. Sí. La pregunta que seguro te haces entonces es... ¿Cuándo cenamos? ¿A dónde va? ¿Hacia dónde bueno, va? Bueno, vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Oh, vale, y ahí es donde quedamos para cenar, ¿no? ¿Oli? 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 ¡Oli! Me ha colgado, no sé, esta chica muy rara. Pero, a ver, seamos sinceros, tampoco estamos para exigir mucho, ¿no? Es que no tenemos más opciones. En esta fábrica es Oli o Kishimishi. Y no sé, a la izquierda del teleférico. Estoy en el teleférico. A la izquierda. Ah, vale, que es aquí dentro, ¿no? Vamos a ver. Tacto, tacto, pide contacto. ¿Aquí? ¿Esto es una puerta? ¡Una mesa de crafteo! Me voy a craftear un futuro. No. ¡Oh! ¡Piscina de patitos! ¡Sí! Ah, no he podido saltar, tío. Me ha reventado, no podré saltar, ¿eh? ¡Qué duro! Oli hizo como mi papá. yo qué sé, ¿esta puerta de aquí será? Es que he dicho a la izquierda del teleférico. A la izquierda es esto, ¿no? Puerta azul era. ¡Hola! ¡Buxibú es un... ¡Mola! ¡De hombros! ¡De hombros! ¡Ay! Pues tampoco será esa. A ver, el teleférico está ahí. Uy, sí que llega lejos la mano. Ya he dicho a la izquierda del teleférico. Entonces, a ver si me estoy yo aquí volviendo loco. Vale, recreemos los hechos. Oh, sí, salgo del teleférico. Nada más salir a mi izquierda. Aquí hay árboles, hay montañas y hay... ¿Y hay cosas? ¿Fuiste a la derecha? No, eso es la izquierda. La derecha es esto. Espera, que ahora será la derecha y somos aquí disléxicos todos. Aquí hay un buen picnic. Para tomarse... ¡Oh! Ahí está la portiña, la portiña. Oli es una menor de edad, León. Espero que no. No, por favor, no me funen, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Este pasillo no pinta bien, ¿eh? Vamos. Bueno... Bien, ¿no? Pantalla de carga. Y ahora aparecemos en el Mario Kart de repente. ¿Vale? ¿Todo en orden, no? ¡Oli, oli! Uy, 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 uy. Aquí va a pasar algo, ¿eh? Oye, esta foto no es un poco... O sea, este cartel, o sea, sigamos. What's your step? Don't forget your mask. Se viene lo de la máscara, ¿eh? Esta es la zona de producción de gas.
el corazón del malvado sistema de la guardería. Ok. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Ajá, muy bien. Se llama el humo rojo. Muy original el nombre. Ahora sí, mismo, sí, sí. Todo va hacia la derecha. Para allá. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. ¿Y eso? ¿Por qué? Y así vamos a poder atraparlo. Ah, catnap. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Yo se lo quito. Pero creo que estoy puedes seguro, lograrlo. Te llamo gracias cuando termines. Gracias, mi amor. Un besito. Mi chica, es que qué maja es. ¿Qué hay que hacer? Es que no me he enterado, me pongo ahí. Es que claro, me pierdo en su voz, en su dulce. tengo que poner, que cambiarlo de lado, porque el humo está en la derecha y hay que moverlo a la izquierda. Entonces, habrá que poner una batería ahí y otra batería ahí. Y las... aquí se vienen bastantes pulecito. Vamos a hacer pulecito. Un buen pulecito, vamos para allá. Vale, eso no ha servido de absolutamente nada. Por aquí tampoco. Aquí hay un... vale, vale, ahí hay una puerta. Vamos a la puerta. Vamos a la puerta. Madre mía. Hola, catnap. Háblame. Háblame. Tiene un sonido raro, ¿eh? Tira de la palanca, Kronk, ¿no? Y aquí... ¡oh! Ahí está una de las baterías. ¿Y esto? Mejor no lo miro. Voy a poner la batería. ¿La puedo poner desde aquí? Mira, mira. Punto, disparo. ¡Y po! Me falta un poco de gym, ¿eh? Solo un poquitito de gym. Venga, para adentro. ¡Oh! Y la batería azul está aquí dentro. Porque si no, nos hubiera abierto. Aquí para poner una cinta. Una cinta verdecita. ¡Oh! Aquí está la cinta. Venga, chicos, clase de lore. A ver qué nos cuentan. Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario también. ¡Graphpack 2.0! ¿Cómo? Ah, va a ser para ir rotando las manos y poder tener las que hacen todo tipo de cosas, ¿no? Longitud del cable extendida. Vale, ahora llegamos más lejos. Pasamos de 2 centímetros a 4 centímetros, que ya es muchísimo. Cambiar de manos es fácil. Ajá. Vamos a conseguir la mano morada. El prototipo tiene air jets, propulsores de aire. ¡Ulo! Para evitar grandes caídas. ¡Oh, qué guapo! Vamos a tener ahí un encantamiento de caída de pluma. Pero cuidado donde caes. Hombre, sí, doy por hecho que si me caigo unos pinchos, me muero. Gracias por decírmelo. No todo es seguro. Gracias. Y ya está. Es lo del tabulador, ¿no? Lo de las manos que las puedes cambiar aquí. Pero si no me has dicho nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Uy, ¿desde cuándo tenemos linterna? ¡Lo tenemos! La mano morada, ¿qué hace? Esta es la que sirve para saltar, ¿no? ¡Uy! Esta mano da un buen tacto. ¡Tacto, tacto! ¡Pide contacto! ¡Sí! ¡Me encanta esta mano! ¡Dios! Vale. ¿Dónde vamos? ¿Por aquí? ¡Hola! Claro, no sé, tampoco sé para qué sirve esta mano exactamente. Me falta lore. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Ay, no! ¿Por aquí? ¡Ay! Hay otro puzzle de esos. ¿Y por dónde se entra esa sala? Tal vez si salto por aquí. Ah, no, se entra. ¿Por dónde se entra esa sala? Por aquí debajo no quepo, ¿no? No, me da que no quepo. Vale, tenemos que seguir moviendo el humo. Nuestra misión sigue siendo esa. Y aquí tenemos esto, que no sirve para nada aún. Vale, mano verde para mover electricidad. Mano morada para saltar. ¡Salta! ¡Salta! Es que no sé cómo se usa. Y bueno, a ver, aquí no lo he investigado todo. Hay unas escaleritas que tienen toda la pinta de ser bastante usables. ¿No puedo subir? Oye, por favor, ¿me estás diciendo que no puedes saltar esto? ¡Ay! ¡Ay! Donut Enter. Porque hay una valla, chaval, que si no... ¡que si no, no me conoces tú a mí! Vale, pues bien, ¿no? ¿De dónde saliste? Está la huella de la mano dorada. Morada, ¿cómo? ¿En serio? ¡Ah! Se abría con la mano morada, eso. ¡No me fotis tú! ¡Era eso! ¡Oh! ¡Filo de puta! ¡Ahora se entiendo! Ah, ¿no puedo subir ahí?
Donde saliste había una huella de la mano morada. ¿Aquí? Huella de la mano morada, no te veo. ¿Por qué hay tantos jugigüis sin cabeza en el suelo, tío? ¿Encontraste el Graph Pack 2.0? ¿Dónde está? Espera. Sí, ¿no? Lo he cogido, el Graph Pack 2.0. Sí, sí, lo tengo, banda, no se preocupen. ¿En el suelo? ¿Cómo que...? ¡Ah! Pues sí, era en el suelo. Madre mía, chicos, si yo juego al Minecraft, ¿no? No esperéis mucho de mí aquí. ¡Ay, Dios mío! Menos mal que estoy en directo. Yo voy a grabar esto solo y me sale un vídeo de 7 horas. ¡Yuhu! ¡Pimba! Uy, Catnap va a estar aquí, ¿eh? Chicos, chicos, mirad, yo solito. ¡Tómalo! Vale, vale, es que... Vale, quería mirar. ¿Y aquí qué pasa? ¿No puedo caer ahí? ¡Ah, que hay pinchitos! ¡Nontaro! ¡Pum! ¡Yuhu! ¡Uy! Casi me quedo ahí con el humito rojo. ¿Y ahora qué? Ah, vale, ahora tiramos esto hacia aquí. ¿Y cómo subo hasta ahí? Si no hay mano... No hay para saltar aquí, ¿no? ¿Cómo subo hasta ahí yo? Esto es un puzzle, solo resolvible. Ah, pero ahora no puedo volver. Vale, vale, yo solito. No, sin mirar el chat. Sin mirar el chat. Sin mirar el chat puedo hacerlo. Ahí. A ver, es que tampoco tengo muchas opciones. ¿No hay un sitio para subir? ¿No hay un sitio para subir? Puedo saltar ahí, pero... A los... tubos. ¡Anda! ¡Yo solito! ¡Sí! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ah, vale, y ahora salto a los tubos aquí. No sé yo, ¿eh? Vale, vale, vale. Con este salto a esa tubería. Vale, vale, vale. Y ahora arrastro esto aquí. Sé mucho de la redonda. Sé mucho, amigos. Si es que sé mucho de la redonda, amigos. ¡Úpale! Y ahora lo meto aquí. Me subo y... ¡Woohoo! Ahí estamos. Nada, nada, otro level. Otro level, uy, estamos aquí dentro. Ok, a ver, aquí no hay nada. Está esto, pero esto tengo que romperlo para... Para poder entrar. A ver, un saltito pequeñito. ¡Yuhu! Ah. Vale. Hay que mover esta manivela. Para que dé ahí. ¿Cómo? Hay dos manivelas. Una da ahí. Claro, pero yo tengo que sacar de ahí el poder. Y la otra... Da ahí también. Ah, pero es que necesita dos, o sea que está bien que dé dos ahí. Pero tengo que sacar la electricidad. La tengo que sacar de ahí. Porque soy muy electrizante. No, no sé qué carajo. Espera. ¿Y si hago esto? ¡Hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! Sé mucho, chicos, sé mucho. Sé mucho, sé muchísimo. Sé demasiado. Espera, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿No? Ah, tengo que hacer que pase por las dos a la vez. Ah, vale, 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 vale. Entonces. Ahora sí. Vale, 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 vale. Sé muchísimo. Sé muchísimo. Sé demasiado. Vale. Y ahora salto aquí y hago así. Sé demasiado, soy demasiado inteligente. Vale, es un puzzle bastante facilito, ¿no? Pero... ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sucedido? ¡Oh, se ha abierto esto! Ahí tengo que repetir el puzzle para dar señal ahí otra vez. Vale, vale, vale. Ahora lo que tengo que hacer es... Que este... De ahí... Y que ese... De ahí. Vale, vale. Y repetimos proceso. ¡Opale! Nada, nada, chicos, otro nivel. Otro nivel, chicos, otro nivel. Porque hago así. Ay, soy demasiado bueno. ¿Y ahora qué ha sucedido?
No tengo nada claro lo que acaba de suceder. ¿Esto se abre o cómo? ¿Hola? Efectivamente. Guardando. Eso es que he hecho las cosas bien, ¿verdad? 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 Vale, acabo de completar un puzzle y no tengo ni idea de qué hacer ahora. Porque eso lo he hecho todo. A lo mejor se ha abierto esto. Vale, esto ya funciona perfectamente. Los cables azules. Faltan los de la batería azul, que hay que encender con este botón. Pero ¿cuál es la forma de llegar hasta ahí? Tiene que ser aquí, ¿no? O sea, de verdad no puedo saltar esta valla. Me parece muy feo, ¿eh? ¿No hay una mano moradita para saltar por ahí? ¿O por aquí? ¿Oli? No, eso no se abre. ¿Y por aquí? ¿Oli? Tampoco se abre. ¿Por aquí tampoco? Eso llegó muy lejos. En la profundidad de las oscuridades hay muchas cosas. Vale, la forma geométrica. A ver, tengo que encontrar la batería azul. Es tan sencillo como eso. ¿Pero dónde está la batería azul? He ahí, la incógnita. Creo que lo rojo era Fanta. El liquidito de fresita, riquito. Vale, pues estoy un poco perdido. Pero no pasa nada. ¿Se puede admitir que uno está perdido en la vida? Oye, por favor, ¿no puedo pasar ahora? ¿En serio? Vale, ya decía yo. Ya decía yo. Aquí tiene que estar la batería azul. ¡Woohoo! ¡Ping! A ver, se conecta por ahí, se conecta por allá. ¿Te imaginas que Oli es un chico? ¿No hay chance? Bueno, ya que estamos, ¿no? Ahí queda todo. Estaba al lado de ti. ¿Cómo que está al lado? En la otra puerta. Menos mal que tengo unos suscriptores increíbles, maravillosos y preciosos. Porque si no... La batería azul. La batería azul. ¿Dónde está la batería azul? La palanca. ¿Qué palanca? ¿Qué palanca? ¿De qué me está hablando usted, señorito? Aquí mi niño, ñe. De verdad que no lo sé. Estoy muy perdido. En la puerta, la palanca del otro cuarto. ¿De este cuarto? ¿Aquí hay una palanca? ¿O de qué cuarto hay una palanca? La palanca, dejad de poner la palanca. ¿Qué palanca, por favor? ¿Aquí? Pero es que aquí no hay ninguna palanca. Uy, aunque aquí salen estas cosas, ¿eh? A ver. Aquí hay una... No, esta palanca no es, porque no tira. Oh, chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, dapada, mágico, dubi, dubi, bum, 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 bum. Uy, aquí para poner una cinta, ¿no? Espera un momento. El cable sube. Sube hasta ahí. ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? Puedo ir ahí por las tuberías. Y por ahí. La palanca que está en la máquina. ¿Qué? ¿Esta? León, activaste la compu. ¿Qué palanca? En la habitación del puzzle. En la habitación del puzzle. ¿En esa? ¿Hay una palanca aquí? Eso no tiene nada adentro. La escalera al lado de la palanca. Chicos, me estoy desesperando. Soy muy inútil. En la escalera. León, ¿puedo ir al baño? In English, please. En la escalera. ¡Ah! Uf, casi muero. ¿Aquí? La escalera, León. ¿Qué escalera, chicos? ¡Yupi! Y claro, vosotros... ¿Esto por qué está funcionando?
Tengo miedo. Tengo miedo. Yo estaba muy tranquilo, ¿eh? Dígame. ¿Sí? ¡Oh, no! ¡Alguien cortó la energía! ¿Cómo que alguien cortó la energía? Te envié otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. Y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo. ¡Buena suerte! Muchas gracias, Oli. Muy maja eres tú, ¿eh? Muy maja, sí, sí. Una... muy maja, ¿eh? Muy maja. En la estatua. ¿Qué estatua? Volviendo, ¿no? Supongo que tengo que volver. La estatua de Kishimi, sí, 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 en esa estatua. Vale, pues ya está, esto era el lore del juego. O sea, no lo estaba haciendo yo mal, ya estabais ahí. León, eres muy mal. Es que es el lore del juego, chicos. ¿Dónde estoy? Ah, vale, es que hay como una, como un cambio de pantalla de... ¿Por qué se ha hecho de noche? Tampoco había ninguna necesidad de que se hiciera de noche, ¿no? Digo yo, de días estaba muy bien, ¿no? ¿Dónde estaba la estatua? ¿Aquí arriba? ¿Dónde estaba la estatua, chicos, de Kishimishi? Kishimishi, estatuilla, ¿dónde estabas? Nada, me estoy haciendo aquí un recorrido completo de lo que es toda la zona. Hoy me voy al sol porque na, downtown. Pues me meto aquí. No, que no puedo. ¿Dónde estaba la estatua? Eso ya se me ha olvidado. Ay. Vale, por aquí. Se sigue por aquí. ¿Estaba dentro la estatua de esto? ¡Oli! Mira, aquí sale juguetería, escuela. ¡Oh! ¡Oh! Aquí estaba la llave anterior. ¡Oh! ¡Gracias! Me ha vuelto a poner la llave. ¡Qué maja, Oli! Si es que es Oli. Oli es una grande. ¿Qué llave era esta? Fijaos si soy idiota que no encontrar la estatua. Que me la ha puesto ella en plan, toma, ya te la pongo yo, porque tú. Porque tú no das. Vale, ¿y con esta llave a dónde carajo voy? ¿Te pasarás el juego, León? No pinta bien. Mi intención es que sí, pero. No pinta. ¡Ah, qué guay! Es una farola. Que no ilumina nada, también te digo, para eso corta la luz y te ahorras ese dinero. La llave de Home Sweet Home. ¿Esto es Home Sweet Home? Porque tampoco tengo un mapa, ¿no? Esto es Home Sweet Home, sin duda. ¡Para adentro! Uy, yo pensaba que no iba a ser, ¿eh? Ahora tengo miedo. ¡Hola! ¡León Picarón! ¡Home Sweet Home es aquí! ¡Puedes salir a jugar, Kanda! Vale, hay siempre una pequeña transición cuando entras a uno de los sitios. Tengo que acostumbrarme porque si no, me va a ir muy mal esto. Bueno, pues muy bien, ¿no? De cabeza, venga, una, dos y... ¡Uépale! ¿Oye? ¿Qué pasa? ¿Cuánto humo? Esto es lo de las alucinaciones, ¿no? ¿Bajamos? Vale, vale, vale. Simplemente pues estoy teniendo aquí una pequeña alucinación. Entonces a lo mejor me veo siendo guapo o algo por el estilo. No se abre esto. Vale, imagino que hay que seguir recto, ¿no? Sí, no se abre ninguna puerta, así que seguimos recto. Tranquilos. Tranquilo. Esta es mi nueva casa, chicos. Aquí la estáis viendo. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, muchas habitaciones para invitar a todos mis suscriptores. O sea, caben 10 millones de personas en total, lógicamente, ¿no? Porque... ¡Qué linda niña! Esta es Oli de pequeña. Izquierda, derecha, amigos. Decisión importante. Las decisiones así requieren de una madurez para enfrentar las situaciones difíciles. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, ping pong, fue... ¡Ah! Esta. Vamos a ver. Trágicas noticias esta mañana a las 9.45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido Elliot Ludwig, el aclamado fabricante de Time Company. Tras los acontecimientos recientes, se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto. No sé ni dónde estoy, me estoy perdiendo. Cito, es repugnante. Elliot Ludwig fue un gran hombre.
Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta. Repugnante. Mucho menos lo que ahora afirman otros. Tenía un profundo amor en su corazón por niños como este, haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas. Está todo el suelo arañado. Esperamos limpiar su buen nombre, tanto ante el público como ante los ojos de la ley. Eso espero. Sigan sintonizando. Uy. Para más. Vale, vale. Sí, sí, yo sigo sintonizando, no os preocupéis, tampoco me pongáis así de agresivos en la radio, tío. ¡Oli! ¿Otro bebé? Uy, pero ¿cuántos? ¿Suena un teléfono aquí? Suena aquí dentro. Hola, tengo miedo. Hola. ¿Aquí suena? Hombre, aquí suena. Tienes Dígame. Que huir. ¿Que tengo que huir? ¿Por qué? ¡Oh! Oli, me has colgado. No me cuelgues, hombre, que eso está muy feo. A ver, Katna. Izquierda, ¿no? Si Katna estaba en la izquierda, yo voy a la izquierda. Ah, vale, pues no, no se puede. Tu. Derecha. A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig, muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas igual, anteriores. Déjame irme, por favor. Pensar. Derecha. No te muevas, quédate quieto. Parece que Playtime... ¿Cómo? Escucho pasos. Ah, no, son míos. Nada, banda, no os preocupéis. Eran mis propios pasos. Es que, claro, a ver, te meten en una casa así y cualquiera se asusta. Es lógico. ¿Sí? ¿Quién llama? ¡Oli! No, no puedo abrir, ¿eh? ¿Oli? Es Oli. Bueno, pues ya saldrá. Seguro que tiene más fuerza que yo, Oli. Venga, hasta luego. Catnap. Mucho tiempo he esperado este momento. Ahora, acabemos con esto. ¿Qué? ¿Cómo huyes, cerdo? Me tiene miedo, amigos. Me tiene un grandísimo y clarísimo miedo, Catnap. Eres un pringao, bro. Ven aquí que te pillo. Ven aquí, tan chulito que eres, ven aquí, Katna, uno pa' uno sin camiseta, venga. Dame una caña de pescar y una espada de diamante que te reviento en PvP, chaval. Oye, ¿estoy dando muchas vueltas o soy yo? ¿Qué es eso del fondo? Corre, León, corre, pero si no viene nadie. ¡Un fantasmito! ¡Hola, fantasmito! Si no viene nadie, voy tranquilísimo. Estoy aquí super chill. ¿Giro a la izquierda o voy todo recto? Todo recto, venga. Why not? Izquierda, derecha. ¡Oye! ¡Ah, que no puedo entrar! ¡Ah, es un cristal! ¡Ah! Wild Hound You. Como que te asusta, ¿no? Como que el Willyrex sube el brillo. ¿Más? A ver. Es que el brillo, ¿qué es? El gamma. A ver, ¿se lo subo a tope? No, el gamma no es. A ver, no, el gamma tiene que ir ahí a medias. ¿El contraste? Un poco bajo, a lo mejor es. Tampoco. El contraste así bien alto. Pues tampoco. No sé lo que es, la verdad. Despierta. Despierta. Ahí está Katnap. Uno pa' uno sin camiseta. Porque hoy me voy al sol, aunque nada vino del downtown. Na, 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 na. Ven aquí, cerdo, uno pa' uno sin camiseta. Ven aquí, gatito. Uy, no veo nada aquí. Hola.
¿Cómo? ¿Me ha baiteado que lo flipas? Pero si no se puede ir a ningún sitio aquí. ¿Ahora es por aquí o por aquí acabo de venir? No sé. Despierta. Despierta. ¡Ah, estoy sobadete! Despierta. Me dormí un poquito. Despierta. Vale, ya despierto, ya despierto. Vale, vale, estamos teniendo una pesadilla, ¿no? Una pesadilla, una ilusión. Una ilusioncilla, un pesadón. Sal de allí que te vas a morir. ¡Hombre! Créeme que no hay nadie en el mundo con más ganas que yo de salir de aquí, ¿eh? ¿Por aquí se puede seguir o...? Es que no se ve nada. No, no se podía. Estaba claro. Yo a Catnap le he dicho uno para uno sin camiseta. ¿Y el tío se va? ¿Y es que el tío se va? ¿Y yo qué puedo hacer? No hay nada que pueda hacer. Si es que... Oh, se abre la puerta. Muy considerados. Me abren la puerta para llegar... Qué mal rollo, niño. Happy and run and pun and loon way was it born. Sí, very happy. Una cinta rojita. Y la ponemos aquí. Jugi gugi want. ¡Oh, jugi! Saludos, empleados, y bienvenidos a su primer día aquí jugi, en Playtime. Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Totalmente. Siéntete libre de pasear por los pasillos. Ven con nosotros para almorzar u observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. Totalmente. ¿Por qué sale solo Jugi Jugi en la pantalla? Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían. O sea, uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor. Ya lo verán. Ya lo verán. Muy bien. Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así ¿yo? Que si regresas mañana sintiéndote infeliz por dónde estás o por lo que hiciste... Vale, bien. No te preocupes, porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Guay, muchas gracias. Y... Corre, corre. ¿Por si qué? Regresas años más tarde... ¿Por qué me decís que corre? Incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia. ¿Eh? Descendiendo a la oscuridad y al ¿uy? Polvo. Descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles. Cada uno hambriento de tu regreso. Ansioso uy. De poder encontrarte. Quizás te sonrían desde una sombra. Con la boca llena de dientes, carne y plástico. Muy bien, pero... Observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida. No me deja mover el ratón, tal vez, estoy como fijo en no la tele. No te darán el tiempo para descubrir uy. Tu lugar en el mundo que dejaste. Ajá. Un mundo que ahora un es mundo suyo. Ideal. Bienvenido a casa. Muchas gracias. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué ha salido de la tele? ¡Ah, Jugi Jugi! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Bésame, bandido! ¡No! Pues besa bien rico Jugi Jugi, ¿eh? A ver... ¡Oh! ¿Y ya está? Ha sido un sueño erótico, claramente. ¿Dónde carajo estamos? Izquierda, derecha, abro, cierro... ¡Abrimos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Esto no se abre. Esto tampoco. ¡Oli! ¡Otro puzzle! ¡Otro puzzle! Si ya sabéis que soy tontito, no me pongáis puzzles, por favor. ¡Corre, León, corre! Hombre, otra vez no voy a correr, ya. Ya se acabó el sueño. ¡Oh! ¡Daddy Long Legs! Molaría ver a nuestro querido Daddy Long Legs, ¿eh? ¿Esto se abre? Tampoco. Pero aquí va toda la... toda la conexión y toda la electricidad. ¡Anda! ¡Eh, una máscara! ¡Qué guay! Ah, vale, porque aquí abajo necesito máscara de gas. ¡Qué guay! Amigos... Dime que me puedo montar aquí. Dime que me puedo montar aquí. Vale, aquí me la puedo quitar. Pero aquí dentro no hay nada, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Ay, vamos, sube, entra! Dime que me puedo montar y ser Fernando Alonso yendo a por la 33.
¡Venga, venga, venga! A lo mejor tengo que tirar del coche, ¿no? Pues no, no tengo que tirar del coche. ¡Ah! ¡Ay, tiene cuerda el coche! Fernando Alonso por la 33 y... ¡Ahí va el dano! 33, 33. Oh, y aquí salto. Aquí salto. Aquí salto. ¿Me puedo quitar esto ya? Sí puedo. Y aquí, bueno, pues para limpiar y planchar un poquito, ¿no? Oh, esta puerta se abrió. Oh, era esta puerta. Todo este tiempo era esa puertecita. A ver, aquí qué hay. Una pizarra. Máscara de gas, por algún extraño motivo. Todo bien, eso lo quito, que tenía una mano de sangre ahí para quitarlo. Y alejop, alejop. Muchos documentos. ¿Y esto? No, robotito. Robotito ha fallecido. Esto también lo he abierto. Catnap. Catnap. Ah, mira, he ido abriendo puertas. ¿Esta la puedo abrir ya? No. Por lo que sea, no. Vale, y por aquí tengo que seguir. O sea, esto simplemente es una puerta que he abierto, pero tengo que seguir por aquí. Me agacho por aquí. Mira, mira, qué parkour, niño. Qué parkour. Me acabo de buguearme con el mueble. Ahí está. Ajá, le damos, se abre. Katna. Madre mía, no veo un pimiento, ¿eh? Está todo bastante oscurito. Uy, aquí tenemos una cintita, vamos a ponerla. Unas clasecitas de Lore, me apetecen. Lore, hola Lore, cinta para Lore. ¿Cinta para el Lore? ¿Alguien sabe dónde está la cinta del Lore? ¿La Lorecinta? ¿La Cintore? Vale, ya está. ¿No? O sea, no me pueden haber abierto un cajón. O sea, una puerta a una tele y que no esté la cinta. No, no es posible eso. ¿Y esto por qué se ha quedado allá a medias? Porque por ahí no se puede volver. Igual la cinta está por aquí, no la he visto. Está la cinta, la cintita. La cintita. Ahí está, ¿cómo que ahí está? ¿Dónde? Esto no es. Abajo de la puerta. ¿Abajo de la puerta? ¡Oh! Ahí estaba la cintita. Clases de Lore. Cuéntame, por favor. El sujeto está estable. Designado 1322. El 1322. Anormalidades neuronales claras detectadas en su última revisión. Uh-huh. A pesar de ser irregular, lo extrajimos de Hogar Dulce Hogar antes de apagar las luces para probar. ¿Qué le haces, vale, a bien? Mi amigo? ¿Qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? Kevin está enfermo. ¿Por qué te lo llevaste? Qué mal rollo. Sí. Lo pillaron experimentando con un amigo suyo del orfanato. Demasiado enfermo. ¿Qué carajo? Queremos que se mejore. Pero solo va a mejorarse si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado y si descansa apropiadamente. ¿Crees que se va a mejorar? No, va a morir entre terribles... Ah, sí, sí, se mejora. Somos buenos en lo que hacemos, hijo. Prestamos atención en la escuela, aprendimos... Y dormimos cuando lo necesitábamos. Muy bien, buenos consejos, ¿eh? Lo necesitas ahora, diría yo. Ese no tanto. Vamos, volvamos a tu cama. Ok. Fue un placer conocerte, Joseph. Y pero... te prometo, tu amigo estará bien. ¿Le ha dicho el nombre de Joseph? Cuando vuelvas a verlo, nunca habrá estado mejor. Lo va a convertir en Catnap a su amigo. ¡Ay! Hay que decirle Joseph a Catnap en plan... ¿Te suena el nombre de Joseph de algo? ¿Gato siesta? vale, pues ya está. Buen Lore, pero ya está. ¿Y ahora qué? Pues me voy, ¿no? Bueno, pues adiós, adiós muy buena. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. León, 10.000 likes y luego os enseñaré rápidamente lo que os pueda enseñar. ¿Esto se ha abierto de milagro? Ah, no, es que se puede pasar por aquí. Verga, güey, claro que se podía. Hola, hola, hola. Aquí no hay nada. Avanzamos. ¡Uah! Ábrete.
¡Hombre! A ver, este no es el puzzle más difícil al que me he enfrentado, ¿eh? Aunque... ahora falta otra. ¿Dónde estará la otra batería? ¿Por aquí es por donde he venido? Sí, aunque por aquí... Y por aquí es donde lo otro. Y por aquí es donde lo... Ok, entonces es por aquí. ¿Por qué hay tantas puertas que se abren? ¿Qué dice aquí? Escóndete, escóndete. Es que esto da un mal rollo porque esto eran las habitaciones de los niños huérfanos, ¿eh? ¡Qué mal rollito! ¡Oli! ¿Cómo? Yo, perdón por haber molestado, ¿eh? Ya me voy, venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Venga, a ver, la batería verde está por aquí o por allá. Kissy de chill, no, no, está súper chill, ¿eh? A ver, ¿Kissy? ¿Hola? ¿Es Oli o es Joseph? Está viendo una foto de su viejo amigo. ¿Hola? ¡Tacto, tacto! ¡Pide contacto! ¡Pide que lo que haga todo el rato! Kissy, ¿quieres contacto? ¿Qué pasa? ¡Kissy! 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 ¡Oye, Kissy! ¡Kissy! ¡Kissy! Nada, esta tía le da igual. Pues bueno, pues hasta luego, ¿no? Un placer conocerte, venga, chao. No sé, no entiendo. Oye, ¿pero de verdad no puedo interactuar con Kissy? ¡Kissy, por favor! ¡Kissy! ¡En la chepa! Tampoco. Pues nada, tendré que seguir buscando la batería verde donde sea. A ver, la batería verde, ¿dónde puede estar? Kissy es Oli. Mira la foto. No, sí, la foto es de un niño, ¿no? Es que no se ve bien. Kissy, escúchame. Ahí está. Esa es la foto. Pues nada. Por aquí he venido. Aquí hay que poner la batería. Ey, ¿esto? 0% de power en la noche. No, no, sí, ya lo sé. Está offline. Necesito la otra batería. ¿Dónde carajo puede estar la otra batería? ¿Pero qué es lo que tienes que hacer? Pues es una fantástica pregunta. Si es lo que me estoy preguntando yo. Poner la batería. Porque Kissy, pues aquí sí no le apetece interactuar, por lo que sea. Ah, esta era la puerta de ahí que conecta con este sitio. Y necesito la batería. ¿Dónde está la batería? ¿Dónde está la batería verde? A lo mejor está por ahí adelante y no la he visto. Arriba, arriba. Uy, ¿cómo subo yo ahí? ¿Y cómo subo yo ahí arriba? Está en la otra habitación, ¿en esta? Batería verde, te necesito a ti. ¿Esto es una puerta? No. ¿Y por aquí? A ver. Vale, aquí es donde he entrado, ¿no? En el cuarto de Kissy. No, en el cuarto de Kissy no estaba la batería, ¿eh? ¡Mommy! Ah, no hace nada, Mommy. Esto es el sol de Dogvey, ¿no? Y la luna de Catnap. ¡Qué locura, eh! En el cuarto de Kissy. ¿Es en serio que está en el cuarto de Kissy? Y yo aquí sin darme cuenta. ¡No, que me muero! No ha sido mi mejor jugada, ¿eh? Esto, ¿cómo subo?
Perfecto, para arriba. No, no puedo. ¿Cómo subo? Si antes he subido por aquí. Ah, con la mano morada, es verdad que soy idiota. Es que no lo veía con los... Ahí está, a ver. Yo antes he subido por aquí. Oye, León, ¿lo puedes poner en español? Ya está en español, por favor. Vale, venga, nos vamos al cuarto de Kissimissi. Vamos a darle un abracito. ¡Hola, Kissimissi! Pero es que no puedo mover eso, no, o sea, ¿la batería no está aquí? Si es que no está aquí, si ya os lo decía yo. Debajo de la cama, que no está. O no es debajo de esta cama. Y es debajo de una de estas. Que tampoco es. Quita las cajas. No puedo quitar las cajas, chicos. Ninguna de estas. Aquí hay una que estaba ahí al lado. Yo que he dicho, vaya puzzle más fácil, ¿eh? Ponerla aquí al lado, jajaja. Ja, ja. Y ahora la otra no la encontramos ni para atrás. La tele, ponete adelante. ¿Adelante de dónde? Es que aquí no puedo pasar, aquí tampoco. Amigos, necesito su ayuda y su colaboración. Debajo de la cama de Kissy al lado. Yo no la veo, ¿eh? Llamadme loco, pero yo no la veo. Adelante de la tele. ¿Qué tele? ¿La tele de antes? ¿La que hay allí? Vamos a ver si está en la tele. Que en verdad es el único sitio que nos falta por mirar, ¿no? Aunque claro, antes lo hemos mirado. Aquí no está la batería. Aquí tampoco, aquí estaba solo la cinta. Y ya está, ¿dónde malditos está la batería? En el techo hay un agujero. Es verdad, en el techo había un agujero. Pero no había para saltar con la mano. Sí que es cierto que en el techo había un agujero. Aquí, pero no puedo saltar. Entonces, ¿cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Se te buguea la cámara? Sí, ya lo sé, tiene algunos pequeños, algunas pequeñas idas de olla. ¿Cómo subo? En los cuartos puedo subir. Help, no, no, si ya sé que queríais ayuda, niños. ¿No está por aquí, debajo de las camas? No. Otro muñequito de Huggy Fruglin. Aquí tampoco hay agujeros en el techo. El único es ese de allí. Leonis, si usas el creativo para spawnear una batería. A mí me gustaría, porque estoy más perdido. Pero no la encuentro, no sé dónde está. ¿Dónde pusiste la batería? Había al lado. Sí, sí, claro, está al lado el otro hueco de la batería. Y nos falta encontrar la otra batería. Pasaste al lado. ¿Al lado de dónde? En el piso. ¿Cómo en el piso, chicos? ¿Y aquí? ¿Esta sala que está sin nada? Tengo la máscara, tengo tal. Kissimissi super chill. En el techo. En las maderas. Ay, chicos, me voy a poner a buscar un tutorial de YouTube, ¿eh? Que seguramente alguien habrá hecho ya un tutorial. Aquí. Ay, por fin, 16 horas después lo encontramos, sí. Venga, hasta luego, me voy. Vaya, no sé. Espera ahora lo que me va a costar. Ahí está mi batería. ¿Me he caído? ¿Dónde estoy? ¿Y ahora dónde carajo estoy? ¡Oh, estoy aquí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Sí, por fin! Vale, esto se ha abierto y me puedo ir, pero ¿Kissimissi?
Querida Kisimisi, mi amor querido y bandido, volveré a buscarte. No me pierdas, Idris. León, ¿no te gustaba Oli? Chicos, Oli no da señales claras. Entonces, ¿yo qué queréis que haga? Hola, Oli. Aquí no hay nada. Oh, ¡otro auto! ¡Otro auto de la vida! ¡Fernando Alonso 33! The Hour of Joy, la hora de la diversión. ¡Sí! Uy, por aquí te caes, así que no voy a caerme. Por aquí tampoco hay nada. Me he fijado, o no estoy viendo figuritas de oro de estas que eran como... ¡Ah, esta era el otro agujerito! Y por aquí tampoco hay nada, ¿no? No veo figuritas de oro como en el capítulo 2. O ya no hay, o es que soy muy malo y no las he encontrado. Que es lo más probable. ¡Oli! ¡Hombre, este es el Pinky Fingy! ¡Hola! ¡Soy Pinky Fingy! ¡A comer! ¡Cómeme esta! Vale, vamos a ver. Ya hemos subido al segundo piso. Me llevo esto. Ajá. Hola, hola. Está todo en orden. Vale, he dado toda la vuelta para nada. ¡Hola! ¡Qué sofás más guapos, niño! Yo quiero estos sofás para mi setup, ¿eh? Otra cinta. Se viene más lore, amigos. Clasecita de lore. Eso sí, hay que encontrar una cinta, ¿no? También estaría bien. Vale, eso ha sido totalmente sin querer, que lo sepáis. Hola, Teodoro. Parece que están todos. Pues claro, nunca se perderían esto. ¿Quién es, señorita Brooks? ¿Quién te pasa? Me dan escalofríos y todo, qué mal rollo. Esta semana, el Dr. White seleccionó a nuestro querido Samuel Lee. ¡Sí, Samuel! ¡Sí! Ahora, antes de que se vaya, démosle una última despedida a Sam Lee. Claro, seleccionó el doctor para convertirlo en un bicharraco. Dos, tres. ¡Adiós! ¡Adiós, Sam! ¡Bravo! Un grande Sam, siempre nuestros corazones. ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¡Me importa un carajo, Sam! ¡Sam, hasta nunca, cerdo! Y me he tenido que tragar el lore de Sam. ¡El lore de Sam! El único Sam que me importa es el de Señor de los Anillos. Así que tú déjame en paz, tío. ¿Y ahora qué carajo hago? León, corre. ¿Otra vez a correr? Si ya no sé qué puedo hacer o dónde ir. Si es que ya, ¿no? Este capítulo está largo, sí, la verdad, está bastante largo, ¿eh? También a lo mejor influye que la persona que lo está jugando es un poco tontita. Ah, espera, soy idiota. Cambiamos de manita y me llevo una electricidad. ¿A dónde la tengo que llevar? Creo que aquí atrás puede ser. No sé dónde. A ver dónde la tengo que llevar. Voy a mirarlo antes de llevarla. ¿Dónde tengo que llevar esa electricidad? Son 4 horas de juego. Un cara... ¿4 horas? ¿Es en serio? Oh, ahí, vale, soy idiota. Ya ves tú, tampoco era muy difícil. Y me llevo otro de electricidad, que nunca se sabe. Pero si solo he abierto esto. Y esto es lo que hemos abierto con el Fórmula 1, ¿no? Con el auto. Oh, mira, ahí hay otro de electricidad. Ah, no. Esto es otro sitio. He escuchado ruiditos. Alguien ha venido a visitarme. Ahí he visto una batería, ¿eh? ¡Uy! No puedo pasar por aquí. Por aquí sí. Ahí está, vamos. He abierto esta puerta, vamos. ¿Y aquí no me puedo llevar electricidad o qué? Uf, qué mal rollo, las cunas y todo, niño. A ver, Oli, Oli, Oli. Busco a mi bebé, ¿alguien ha visto a mi bebé? Es así gordito y bonito como yo. A ver, tengo que darle aquí, eso está claro.
Pero no hay corriente ahí. Ah, y me he quedado encerrado. Muy bien, ¿no? Ah, vale, es ahí. Opa. Ahí, a ver. Sí, niño. Sí, niño. Y se abre esta. Nada, estoy en mi prime, ¿eh? Estoy en mi prime. Absoluto, qué susto. Vale, aquí he visto antes la batería que tenías en la espalda, así que me la... Llevo. Oye, 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 esto no puede ser. Rápido, 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 rápido. Dame la batería. ¡Que me den la batería! ¡Qué cerdo, tío! Este es Beer de Virju, o como se llame. Bobby de Virja. ¡Qué cerdo, tío! No me deja coger la batería. ¡Vaya cochino! Uy, 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 uy. Estos sitios. ¿Aquí qué hay? Para fregar los cacharros, muy bien. Y me meto por la ventilación. Siempre es buena idea. ¿Cómo esto me tira abajo? Uf, pero ¿esto qué está siendo? ¿Dónde carajo estoy ahora? ¿Y esto dónde lo pego? Buah, me tengo que llevar la electricidad hacia abajo. Vale, 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 listo, estoy listo. Vamos, vamos. Vale, vamos, me la llevo. Abajo. Y ahí está. Bien, se sabía. Vale, y ahora conecto todo esto. Que no sé exactamente dónde estoy. Empieza a sonar una música rarita, ¿eh? Rarete, ¿eh? Un poco rarete la música que está sonando. Esto no se abre. ¿Y esto se abre? ¡Oli! Aquí no hay nada. Oye, de verdad, me han troleado, me han baiteado, me han hecho todo lo que han querido. ¿Se me acaba de cerrar la puerta en las narices o soy yo? Ah, vale. ¿Dos baterías más aquí? Vale, vale, vale. Ya sé lo que tengo que hacer. Vale, espera. Tengo que abrir este sitio lo primero. Y creo que tengo que bajar o algo así. Vamos a probar a bajar, pero al otro sitio. A ese de ahí. A ver qué hay. ¿Por qué suena la música del Minecraft, tío? ¿Qué carajo? No sé dónde estoy yendo, no entiendo nada, pero... Friends forever, sí. No sé dónde estoy, pero friends forever, sí. ¿Abrimos? Y estoy... aquí otra vez. Ah, vale, por ahí podré bajar con la batería para ponerla directamente ahí, creo yo. Igualmente es un puzzle bastante complicado, ¿eh? Vale, tenemos que venir por aquí. Por aquí, que no hemos venido. Y llevarnos la batería de... ahí está, por cerdo. Hombre, chaval, a mí no me la lías, pipiolillo. A mí no me la lías. ¿Y la musiquilla esta, tío? ¿En serio la música esta? ¿Qué carajo? Yo no he llegado a los 10.000 likes. Lo sé. Por eso, para los reales, los que os quedéis hasta el final del directo, tendréis lo que queríais. Lo que os he prometido cuando llegáramos a 10K. Lo vais a tener, así que ustedes esténse muy atentos. Música del Minecraft. Sí, la verdad es que es música del Minecraft totalmente. No falla. ¡Oli! ¡Oli, oli, oli! Vale, voy a la salita esta. Una para allá. Una para allá. Y la otra va a ser complicada de conseguir, sobre todo porque no tengo ni idea de dónde está. Pero vamos para arriba. Oye, voy a bajar un poco la música, con permiso. Hay una música bajita, mejor. Vale, vamos a seguir por este lado, que creo que es donde vamos a encontrar la batería.
por aquí. Muy bien, muy bien. Tiene que estar aquí la baterita. Uy, ahí no puedo pillar algo desde aquí. No, parece que no. Así que seguimos por aquí. Cómo me gusta ir por los conductos de ventilación. Me siento súper seguro de que no va a aparecer ningún monstruo raro a comerme. Aunque bueno, si me come el culo no me quejo. Y estoy aquí. Otra vez. Teniendo que buscar y teniendo que encontrar la otra batería verde. Vamos a empezar con que falta otra batería verde, chicos. Ya somos 10.000 likes, lo he visto Nervic, así que... A ver, ¿queréis que enseñe ya el setup antes de acabar el capítulo? O yo me esperaría. Así solo lo verán los reales, real hasta la muerte. ¿Y esto? No me había fijado y la batería va a estar aquí, la última. Va a estar detrás de esas cajas. Vale, 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 no me había fijado. Vamos, rápido, rápido. Ahí. Rápido, 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 rápido. ¡No! 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 ¡Corre! ¡Ey! Venga ya, tío. Justo he fallado. ¡Ay! Vale, pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? Creo yo. Me llevo una y vamos, 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 vamos. Rápido, 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 rápido. Ahí está. Volvemos rápido, 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 rápido. Y vamos rápido. Ahí está. Oye, ¿están las dos funcionando? ¿Estaban las dos funcionando? ¿Por qué no ha funcionado si funcionaban las dos funcionando con función? Y esto sigue por aquí. Hasta aquí. O sea, sé que esto está conectado con estas baterías. León corre. Hombre, ahora ya no es momento de correr. Y la batería va a estar aquí. Y eso lo tirará el Fórmula 1. O sea, sé Fernando Alonso. Pero lo que hay que hacer es esto, ¿no? Yo creo que es esto, ¿no? Venir aquí y dar corriente a todo trapo. Tiene que ser esto. ¿Veis? Están las dos funcionando. Pero una deja de funcionar y no se abre. No entiendo. Eu no comprendo. ¿Qué hay que hacer, amigos? Dale al shift. No, no, sí, ya lo sé. Si corro al shift, dejo la mano pegada y la quitas cuando ya... No, es que no deja. ¿Veis? Solo deja hacerlo de esa forma. Le tienes que dar a tres ascom. Si puedes, tú puedes pasarlo. Puedes pasar energía de un lugar a otro. No, eso sí que no puedo, ¿no? ¿Cómo cambiarla y que se quede? Eso creo que es imposible. ¿Y en este lado no hay nada? No, y en este tampoco. Noob, oye, perdón, ¿eh? Un respeto, que soy... sí. ¿Y cómo lo hago, amigos? ¿Cómo lo hago? ¿No hay por aquí nada? Tu mano cuando toca energía verde se puede estirar. Por eso en el vídeo ponía que este nuevo Graph Pack se estira más. ¿Cómo? Pero es que no la puedo dejar ahí, ¿entendéis? La coge y ya tengo que darme súper prisa en irme. ¡Ah! Entendí. Entendí. Tengo que coger esa electricidad. Pero ¿cómo voy a coger las dos electricidades? O sea. Vamos a probar, ¿eh? Vamos a probar. Me llevo esta. Abro aquí. Me llevo esta. Y abro aquí. Y me llevo esta.
Y abro aquí. ¡Oh, yeah, baby! ¿Qué, Maki? ¿Qué? Estaba ahí esperando para tirarse el cerdo. Voy a pesar. Un abrazo al día. Aleja a los monstruos. Qué bonito, Cookie Cookie. Ferrando la chocolate encima con la quita con la sexta. ¡33! ¡Vamos para allá! ¡Pimba! Ese es mi Fernandito Alonsito, como te quiero. Y mi batería verde, por favor. Mi batería. Are you here, baterien? Oye, ¿la batería? Por aquí, ¿no? Hola. Cómo odio que haya tantas puertas, ¿eh? De verdad que lo odio. ¿Por qué hay tantas puertas? No quiero puertas, quiero la batería. Vale, va a estar en esta puerta 100% va a estar aquí. Nos ponemos la mascarita. Va a haber que meterse por aquí. Madre mía, las vueltas que se da por una batería, Es buenísimo porque una te la ponen al lado y la otra tienes que irte a Narnia, a Jerusalén, tienes que irte a por la batería. Vale, aquí estoy como en el otro lado. Por fin la tengo. Y ahora para volver... Oh, espera. Con abrir esta puerta podremos volver por una de las puertas que no se podían abrir, que no sé cuál es, la verdad. Aquí está el coche. Vale, sí. Very well, Manuel. Very well. Y ahora... Uy, espera, me he saltado. Ahora es aquí. Acostado. Pero lo hicimos. Todo para que se abra esta puerta. Vale. Esta puerta. Que abre esta otra puerta. Que abre esta otra puerta. ¡Por fin! ¡Oh, Dios mío, lo que ha costado esto! ¡Qué felicidad siento! ¿León, te gusta aquí? Sí. No, yo soy un hombre de una sola mujer. Me gusta Oli. A ver... Bueno, aunque si Oli resulta ser un hombre, pues seré un hombre de un solo hombre. ¿La torreta? Presiona, para usar la torreta. ¿Qué dice, niño? ¡Fiu! Apunta a tratar por energía y tira de la palanca. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, esto lo apunto ahí. Apunta la torreta al polo de la... Ah, vale, aquí. Ahora tengo que dejar ahí apuntado. Y tengo que tirar de la palanca. ¿Qué palanca? ¿De esta? Vale, o sea... Vale, a ver. Ya está. Estoy apuntando ahí. Ah, al polo de la energía. Aquí dice... Y que tire de la palanca. Ah, de esta. Joder, soy idiota. Soy idiota, ¿eh? Un momento. Ahí, vale, ahora sí. Ah, pero no era al... ¿No era aquí lo que tenía que apuntar? ¿O será ahí? Yo creo que es ahí, entonces. Al polo de energía. ¿Es que esto es el polo de energía? ¿Esto es el polo? ¿No me fastidiéis? León, revisa arriba. ¿Ya miro arriba? A ver, esto tiene que ir así, sí o sí. Vale, y ahora así. No. No. No entiendo nada, chicos. El símbolo de la mano, ahí tienes que apuntar. Ah, ¿a eso en serio? Ahora tiene sentidiño. Oh. Entonces, ¿cómo? Claro, pero ahora tengo que abrir la otra.
Ahora tengo que darle aquí. Y necesito energía para darle ahí. Un momento, a lo mejor hay energía por ahí y no la he visto. León, arriba. Sí, sí, ahí arriba, ¿no? Pero no veo... Ya se abrió... Ah, soy idiota. Soy más tonto que un tonto. ¿Y aquí? Vale, aquí simplemente nada, ¿no? Ok, pues ahora repetimos el proceso, ¿no? Esto lo apuntamos. Ahí. Esto lo apuntamos. Ah, hay que apuntarlo ahí. Porque va a ir directo ahí. Vale, 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 vale. Y ahora lo que hay que hacer es bajar el otro. Desde aquí, por ejemplo. Soy un genio. Soy un genio. Mira, 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 mira. ¡Pium! ¡Pium, pium! Y ya está, ¿no? Y ahora aquí, tiro de la palanca, Kronk. Se puede ver a Player con el cañón. Ah, sí, es verdad. No. No se puede. ¿Y aquí qué carajo hago? O sea, he juntado los dos para que la corriente llegue ahí también. Esto no se abrirá, ¿no? No. Y aquí tiro de la palanca, Kronk. Y es justo lo que debería ser. Ah, vale, 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 vale. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Tiro de la palanca, Kronk. Y aquí... Es que no tiene sentido, porque aquí tiro. Se tiene que hacer rápido antes de que suba la puerta. ¿Para cruzar ahí o cómo? Espera, ¿y si paso por aquí? Es que esto está bien hecho. Y aquí hago así. Ah, vale, 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 vale. Claro, es otro puzzle. Entonces, ¿cómo hago? Saludo a Mario. Pues un saludo para Mario. Un hombre que no tiene sentido ni una sola vez. Ambus impresionante cuando viene. ¿Cómo? Tienes que hacer una escotilla. No, no, no. Ya creo que lo estoy entendiendo. ¿Realmente va a tener que pasar por debajo? Ese solo era para abrir el paso. No estoy de acuerdo, ¿eh? Porque fíjate, cuando activo este y activo este, por un momento se abre la puerta. Ah, pues no. Vale, sí, pues a lo mejor este ya no sirve, ¿no? Pero entonces este lo estoy poniendo mal, porque yo creo que está bien este. Míralo, va así, yo creo que está bien, ¿no? Está bien, está bien. O tiene que apuntar a otro sitio. Es que este también está bien. ¿Cómo puedo hacer que los dos se junten? La escotilla de la puerta amarilla. ¿Cómo? ¿Esto tiene escotilla? ¡Anda! ¡Anda! Vale, 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 amigos. Ya lo tengo, ya lo tengo. Hago así. ¡Miu, miu, miu! Hago así. Y le doy ahí a la palanca. Y ahí está. Suelto y listo. Nada, otro level. Otro level, vaya genio. Solo he necesitado 3 horas, pero otro level, vaya genio. Uy, aquí no hay grab packs o cosas. Quiero la mano de las bengalas. Relájate, tontito. No, por ese lado no. Me voy por el otro. No me ha gustado, me voy por... Vale, vale, pues tengo que ir por ese. Por lo que sea, no me dejan moverme mucho, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Venimos aquí y nos lo tanqueamos. Que para algo somos héroes. Yo soy un héroe. Yo soy un héroe. Uy, qué susto, vale.
Era un ascensor. Ale, hop. Venga, para arriba. Vale, no, no tenía que darle. Tú, 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 tú. Venga, por favor, puedo subir, por favor, que tengo prisa. ¿Le doy? ¿Sí? Le doy. ¿Por qué no sube? Ah, vale, madre mía, tío, qué rayada con el... qué rayada con el ascensor. Oli. Oli, oli, oli a todos. Estoy otra vez en la casa. Y encima esa puerta no se abre. Yo no puedo más con la casa, ¿eh? Por favor, sáquenme de aquí. Uy, salimos de la casa. Y está todo abierto. Kisimisi, pero invítame a cenar o algo primero. ¡Basta! No hizo nada malo. Vinimos aquí a ayudar. El lugar la pone tensa. Me alegro de que Oli pudiera ayudarte. Te hallamos gracias a su ayuda. ¿Cómo? Parece que el tren nos pasó factura. ¿Vale? Pasaste por tantas cosas. ¡Tacto, tacto! Te mereces una explicación. Pide contacto. Vamos. Sí, por favor. Si me explicáis un poquito qué hago aquí, qué está pasando, el catnap y toda la movida, pues me vendría bien saberlo. Y estarás bien. Nosotras estaremos bien. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? A ver qué hace Kisimisi. ¿Que le dé yo? Ah, no, que le dé Poppy. ¡Uy, la llave que tiene Poppy! ¡Qué cochina! ¡Tira de la palanca, Poppy! ¿Para abajo? Literalmente son Asketchum y Pikachu, ¿eh? Literalmente. ¡Tacto, tacto! Escucha, no soy tu enemiga. Eso dices ahora. Pide contacto. No te puedes ir. Lo que pasa aquí es más grande que nosotros. Más grande que tú, seguro, que mides 20 centímetros. Te necesito para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. Que vale. Nos torturaron. No actúan solos. No, son no, no, discípulos solos. Del original. ¿Del original? El prototipo. ¿El prototipo? ¿El mil? ¿El 1006 este o 1008? ¿El bicharraco ese? Madre mía, ese bicho va a estar muy roto, ¿eh? ¡Ay, Kisimisi! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay! Perdón. ¡Pimba! Las luces, por fin, que no veía un carajito. Perdón, pensaba que era el momento. No sé, me has mirado, yo te he mirado y no sé, pensaba que era el momento. Sí, venga, adiós. ¿Y ahora qué? Ah, creo que están esperando que me suba con ella. Sí, tiene sentido. El prototipo ya sabe que vamos a llegar. Ajá. Si intentas escapar, te matará antes de que llegues a la puerta principal. Hombre, es la idea, ¿no? Por su culpa, estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo. No tienes idea de las cosas que ha hecho. ¿Por qué lloras? Déjame ayudarte a matarlo. ¿Vale? Déjame ayudarte a salvar a todos. Sí, sí, me fío de ti porque no me queda otra, pero no me fío. Lo capaz que eres. Mataste a Hagi. Mataste a Mommy. No digas que maté a Hagi. ¡Me liberaste! ¡No lo digas! Tú eres perfecto para esto. Catnap se acerca. Él es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra. ¿Catnap? No podemos quedarnos. Mantente a salvo. Oli te llamará. Vale, venga, hasta luego, ¿eh? Adiós. Venga, adiós. Que vaya bien, ¿eh? Un abrazo fuerte. Venga, Poppy y Kissy, sois unas cracks, ¿eh? Venga, abrazo, abrazo, sí. ¡Oh! Y me llama mi niña. Oye, ¿sí? Oye, soy yo de vuelta. Hola, Oli, Oli, Oli. Parece que Poppy ya te explicó todo. Sí, me ha contado cositas. Y también activó la energía de reserva del domo. Sí, todo activado. Ahora sí. El plan es bastante sencillo. Ajá. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Lo que tú Primero, mandes. Tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. Otra vez al edificio. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Quedamos Tómalo en otro sitio. Y conéctalo bajo la estatua.
Estoy empezando a pensar que esta chica no me quiere y solo me está utilizando, ¿eh? Ay, el de hogar, dulce hogar, que era ese de ahí, ¿verdad? Ay, volvemos a hogar, dulce hogar. Hola, hola, hogar, dulce hogar. Sí, aquí estoy. Oye, pero está cerrado. Hogar, dulce hogar. Vale, ¿y a cuál tengo que ir? Por aquí. Kissy por León Cano. No, no, hoy tengo ship con Kissy, con Poppy, con Oli y con todo el mundo. Hola, ¿aquí? Fuera bromas, ¿dónde tengo que ir? La casa de Poppy. Ha dicho al hogar dulce hogar, pero esto... ¿No tengo un mapa? Es el mapa, el mapa. No puedo, ¿de verdad? ¿Cuál era hogar dulce hogar? ¿Ese de ahí? Que yo sepa, era ese que acabamos de estar, ¿no? Aquí, hola. Madre mía, ¿sabéis qué es lo peor? Que llevamos aquí como 2 horas y aún no hemos hecho nada. O sea, aún falta un mogollón de cosas que hacer. A ver, es que hogar dulce hogar es ese. ¿No me pueden poner otra vez los diálogos de Poppy? O sea, de Oli, para saber qué tengo que hacer. Oli. No. ¿Has estado en todos? No he estado en todos, ¿no? Soy Hoppy Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Pues no. Espera, ¿y si me ha dado la llave aquí otra vez? Ah, mira, ya sale. Llevamos 2 de... Madre mía. Llave, llave, cojamos una llave. Hay una llave en camino, confiad. Llave. No sé, esto va bien, ¿no? Tal, tal, tal. Falta la casa de juegos, las oficinas, la juguetería, la escuela. Pero hemos hecho el domo y el hogar dulce hogar. Y me ha dicho que me dejaba una llave bajo la estatua, ¿no? Y yo aquí no tengo ninguna llave. Dijo que la entrada de hogar dulce hogar. Ah, que me dejaba la llave en la entrada de hogar dulce hogar. Es que a hogar dulce hogar ya no puedo entrar. Porque esto era hogar dulce hogar, ¿no? Mira el mapa del centro. ¿Hay un mapa en el centro? ¿En serio? Oh, salen todos, Crafticorn y todo. Soy Crafticorn. ¿Me ayudas a pintar? No, cállate, cerda. Dame azul, por favor. ¿Hay un mapa aquí? Oli es pivo, ¿qué dice? A ver, sí, da igual. Ya con la avanzada que está nuestra relación, tenemos que casarnos, no hay duda. Revisa el suelo en dulce hogar. ¿Pero cuál era dulce hogar? Al lado de la puerta. Ay, ¿pero esto era dulce hogar? ¿Esto no era dulce hogar? Sí, esto era dulce hogar con el de esto de Boxy Boo y todo. Ah, la casa azulilla. ¿Es esa? Es esa, soy idiota. Había mirado en todas menos... No, en esta creo que he mirado también. La casa de Poppy. Uy, ¿qué es eso, capitado? ¿Esto? ¿Y esto dónde lo tengo que conectar? ¿Esto dónde lo conecto, banda? Ese es un teléfono, ¿en serio? Hola. Abajo de la estatua, sí, ¿no? Lo he pensado.
Pero va a dar una vuelta muy grande esto, ¿eh? ¿Y llega hasta aquí esto? Madre mía, sí que llega así. ¿Dónde lo pongo? Aquí. No tiene pinta, ¿eh? Llévala a la estatua. ¿En el coso es? ¿En qué coso? ¿Aquí? No, ¿eh? Había un foso con la misma forma, es donde el elevador. Vale, vamos donde el elevador. No sé dónde es el elevador. Ay, al lado de la compu. Ah, pero es aquí abajo. Aquí, aquí. Aquí. Ah, aquí. ¡Increíble! Soy, por ¡mira Dios, eso! ¡Madre mía! ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio. Y cada edificio debería tener uno. Ajá. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro... Ajá. Entonces ya hicimos la primera mitad. ¿Pero a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería. Y en especial esa casa de ahí. Uy, lo que tú digas, mi niña. Creo que la mejor opción sería la escuela. Ok. Catnap suele dejar ese lugar en paz. Ya te mando la llave. Dámela, dámela. Ahí está. Nos vamos a la escuela, niños. A estudiar un poco. Por favor, estudien, que es muy importante, ¿eh? La escuela. A ver, esto no es. Esto es la Playhouse. Uy, chicos, se ha movido solo Huiwi. Tengo miedo, ¿eh? Me ha dado miedito eso, ¿eh? Me ha dado miedito. ¿Eso es la escuela? ¿O qué es la...? ¿Esto es la escuela? Esto puede ser la escuela, ¿eh? Vamos a ver. Esto es la escuela. Vamos para allá. Espero que no sea tan, tan largo y tan pum 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 como los otros, porque me muero. Vamos a ver. Entramos en la escuela. Vale, bien, vamos bien. No vamos tan mal, ¿eh? Podríamos ir mucho peor. Ok, sí. Tienes que ser veloz. Dime. Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Vale, mi amor. Sé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Lo que tú digas, bebé. Y no estarás solo. Hay alguien más ahí también. ¿Cómo? No es tú. ¿Eres tú? Me quiere dar una sorpresa, Oli. Qué maja, si es que es una grande, ¿eh? ¿Cómo la quiero? Venga, me llevo electricidad, lo primero. ¿Dónde la pongo? Les habla la señorita Delight. ¿Cómo? Disculpen las molestias. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. La señorita Delight. Vale, me llevo eso y lo pongo ahí, facilito. Señorita Delight, ¿dónde estás? Cuidado, que no perdonó una, ¿eh? Que de Oli pasamos a la señorita Delight, ¿eh? A ver, hola, hola. Aquí no hay nada, esta sala es un baiteo extremo. Aquí no hay nada, vamos por este lado, a ver. Aquí hay una batería. Y no veo nada más. Vamos a ver dónde se pone la batería. Aquí hace falta un Fernando Alonso, ¿eh? Aquí hace falta un 33 para acabar con eso. Vale, pues seguimos. ¡Oli! No. Por aquí. Oh, vale, por aquí. Para adentro. Vale, ya hemos encontrado la batería fácil. Ahora falta estar 3 horas hasta encontrar la batería difícil. Que ese es nuestro verdadero problema. ¡Oh, está ahí dentro! Está aquí dentro la batería, ¿cómo la sacamos de ahí? Bueno, pues a mirar cómo la sacamos, ¿no?
¿Esa era la señorita Delight? ¿Delight Dully? ¿Esto antes estaba abierto o soy yo? Señor, ¿puedo ir al baño? ¿Me hago pis? Señor. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Esto no pinta bien. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es un examen sorpresa, tiene toda la pinta, ¿eh? Mi profesora también caminaba por el techo cuando había un examen sorpresa y escupía sangre y pus. ¿Os imagináis? Vale, por aquí abajo. Soy idiota. ¿Oli? ¿Señorita Delight? Me llevo eso si no te importa. Ah, no, que hay. Eso es para darle. ¡Espera! ¡Te reconozco! ¿Sí? ¡Sí! ¡Me acuerdo! Soy, ¿tú trabajabas aquí? ¿Ah, sí? ¿Cómo estás? Pues bien, la vida me ha tratado vivo. Mal. ¿Vivo? Pues... ¿Barbie? Comía, bebía... Barbie dice que buscas a los trabajadores. A Catnap no le gustaría eso. Mejor vete. Por tu bienestar. Sí, un carajo que me voy yo de aquí, chaval. Con todo lo que me ha hecho sufrir, me voy a ir yo. Tira, tira, pedazo de cochina. Tira, señorita Willington. Y no me molestes. Vale, hay que sacar esa batería de ahí. ¿No puedo pegar un cabezazo a la valla y sacarla? No se puede entrar por... ¡Oh! Por ahí se entra. Hay que entrar por un conductito de ventilacioncita. Vale, ¿y por cuál? ¿Por cuál y por dónde? Vamos a buscarlo. ¿Ese? ¿Por ahí? Ahí. Efectivamente. ¡Yapale! Vamos para allá a ver a la señorita Delight, ¿eh? Mira, si Oli no me quiere, que si Missy Poppy tampoco, tenemos a la señorita Delight. Pero vamos, que hoy ligo, cueste lo que cueste. Ala, me llevo esto. Y ahora no, no puedo salir. Ah, vale, vale, tengo aquí para... Y este lo voy a seguir. No sé dónde lleva, pero lo vamos a seguir, a ver. Ah, vale, llega justo después. ¡Oli! Y ¡pimba! Ahora me llevo esto. Y vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. ¡Y pimba! Señorita Delight, ¿dónde estás? Uy, 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 se vienen clases de lore, ¿eh? Me va a poner un vídeo de la reproducción asistida de las abejas. Señor. Señor. He vomitado. ¿Dónde está la cinta? Vamos a ver un poquito de lore, ¿no? Ya que estamos. Gente, pasen la pregunta 6. Sí, por favor. Lisa, la respuesta de la número 7. Necesito cinta. Necesito cinta de lore. Por favor. Bueno, pues nada, ya la encontraremos, ¿no? No puede ser tan difícil. Esto no se abre, aunque hay ahí cositas. Y esto... vale, vale, vale. Entonces nada, hay que venir por aquí sí o sí. Otra batería hace falta. Señor. Señor, me he cagado encima. Me da un Kleenex, por favor. Oli, oli, oli. Nada por aquí, nada por allá. Uy, qué susto, le he dado yo. Oye, pero... Oye, ¿por qué se me ha quitado la linterna ahora? Yo no quiero que se quite la linterna. Hoy me voy al sol, porque yo siempre vine de downtown. Vale, no tengo que hacer, no sé qué tengo que hacer. Esta escuela es muy difícil de escolarizar. ¿Poner la cinta de lore? Pero es que no sé dónde está. Si hay cinta de lore, no sé dónde se encuentra. Y aún así, la cinta de lore es innecesaria, ¿no? Lo realmente necesario son otro tipo de cosas. Necesito electricidad. Que está ahí, pero claro, no puedo entrar por ahí. ¿No habrá un conducto de ventilación por ahí arriba?
Y aquí no entiendo por qué no se activa la... La cinta está en las computadoras. Aquí. No entiendo por qué no se activa la linternita. Aquí me vendría muy bien, la verdad. La cinta, por favor, la cinta. Me quiero ver una peli, por favor. Que toca clase de conocimiento del medio con la señorita Dilaita. Y esto no sé dónde lleva, la verdad. Ya habías cogido la cinta. ¿Cómo? ¿La he cogido sin darme cuenta? No, no, porque se pondría. No, porque se pondría. El casillero. Aquí. ¿Cómo sabía? Ah, eso era la cinta, ¿no? Vale, ¿cómo sabía yo que había para subir, eh? ¿Cómo lo sabía? Ah, pues no era la cinta. Pues nada. En los casilleros. ¿Qué casilleros, chicos? Me da igual el lore. Me voy para arriba. Me voy para el downtown. Hoy me voy al sol. Oye, de verdad, ¿cómo se activa la linterna? Porque ahora no la pone. Y para... Eso era una persona, ¿no? La señorita Delight. Uy, señorita Delight. Oli. No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? No. En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Sí, un poco idiota. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. No te creas, lo disfruto. Muy pronto lo sabré. No, disfruto el dolor, soy sadomasoquista, pero bueno, eso ya como tú veas. Ah, qué cochino, estaba tapado esto. Pium, pium. Bien, a ver, la cinta está en un cajón. A ver, da igual, ¿no? La cinta tampoco tendrá un lore muy, muy profundo, ¿no? Ah, esta es la señorita Delight. Hola, estudiantes. Busquen cochina, tacto, pide contacto. Para aprender cosas de todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. Cerda, vale. Venimos por aquí. Un pulecito nocturno. Oh, es un pudecito de la antigua. De los antiguos, ¿eh? Y ya está, y no sé dónde lleva. Aquí siempre que le doy a la F es porque quiero poner una linterna y no la tengo. Hola, buenas tardes, buenas noches, hola. Vale, esto tiene que ir conectado aquí. Qué fácil, ¿no? ¡Me la llevo! Oye, señorita Delight, que tampoco hace falta ir. Así me gusta, que tengan carácter. Muy bien, muy maja eres, ¿eh? Venga, un abrazo, nos vemos. ¿Por qué no he podido cruzar por la puerta? Pues me voy por esto. Ah, que cuando la mira se queda quieta. ¡Oli! ¡Ah! Madre mía, sin invitar a cenar ni nada, tío. ¡Qué cochina! ¡Qué cerda! Me quedo con Oli, chicos. Creo que besa mejor. Tampoco es difícil, ¿no? Porque este beso ha sido muy intenso. No me gusta tanta intensidad, en verdad. Pensaba que sí, pero... No estaba preparado. No estaba... I was not ready. Ah, vale, esto ya lo he hecho. No estaba preparado, chicos. No pasa nada. Se admite y no... Y ya está, no pasa nada. Ahí llega nuestra niña. Venga, me llevo eso, ¿eh? Un abrazo fuerte. Venga, sí, chao, chao. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Y esto dónde iba? Ah, vale, aquí. ¿Te miro y qué? ¿Eh? ¡Tacto! ¡Pide contacto! ¡Pide contacto! Venga, adiós. ¡Ey, tontita! ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Pero por qué no podía pasar?
Es más rápida que tú. Es verdad que es más rápida que yo. Se acabó tu descanso. Un recreíto más, por favor. ¿Por qué no podía pasar si lo he abierto? ¿O se ha cerrado? ¿O qué ha pasado ahí? Profesora, profesora, me da que esta vez va a ser el alumno el que castiga a la profesora. Pedazo de cochina, sal, sal, venga, sal. Me llevo eso, venga, hasta luego. ¡No! Venga, hasta luego. Ah, vale, y ahora es por aquí. Que viene, ahí te quedas, tontita, espabila. Espabila, hombre, espabila. ¡Ah! ¿Cómo lo ha hecho? Oye, bar. Por favor, el bar. Por favor, el bar. ¿Cómo atraviesa las puertas esta tía? Que es profesora de artes mágicas en Hogwarts de hechicería. Venga ya, tío. Vamos a tener problemas tú y yo, profesora. Vamos a tener problemas. Ay, cachorrita, te gusta hacerte la difícil, ¿eh? Vas a ver ahora. Me das eso y me lo llevo. Vamos, 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 vamos. Y ahora me voy a quedar mirándote mientras la puerta baja. Mira, 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 mira. Pium. Cerda. Hombre, ya habrá servido. Oye, eso no es muy taquitaqui rumba de tu parte, ¿eh? ¡Corre, Lion Pycaron! ¡Corre, Lion Pycaron! Tengo que entrar ahí. ¡Ay! ¡Que te veo! ¡Que te veo, cochina! ¡Que te veo! Vale. Vale, no pasa nada, porque lo que voy a hacer es... ¡Cochina, cochina, cochina, cochina! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Te veo, cachorrita! ¡Venga, hasta luego! Ahora por aquí. Vale, me meto aquí rápido. Sí que es rápida la cerda, ¿Qué acabo de abrir ahora? ¡No! ¿Pero qué he hecho? Es que esta profe es complicada, Me tiene manía la profe, maldita sea. Es complicado porque estás como haciendo puzzles. Puzzles fáciles, ¿no? Son facilitos. Pero a la vez te está persiguiendo esta cochina y tienes que hacer los puzzles sin dejar de mirar y... ¿Nanto yo? Y justamente eso. Otra vez aquí. ¡Ay, ay! ¡Por la raza, no! ¡Qué pereza otra vez aquí! ¡Qué cochina eres! Dale, 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 que me llevo esto. A ver si me pillas, cerda. Más rápida que yo, tú eres una cerda. Un poco rápida sí que es, Vamos, rápido, rápido. Que te veo, tontita. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Te veo, te sigo viendo. Ahora venimos por aquí. Te veo. Si es que te he visto moverte, eso no vale, eres una tramposa. Que viene, que viene. Vale, no sé qué carajo acabo de abrir. Vale, no he abierto nada ahí, entonces. Toma, le he cerrado la cara. Ah, que abre, que la tía abre puertas. Venga, hombre. ¿Qué puerta he abierto? Creo que ahora tengo que volver a toda leche porque he abierto una de esas.
Pues no, no. No he abierto ninguna de esas, tío. Uy. Hoy me voy al sol. ¿Cuál he abierto? ¿Cuál se ha abierto? Ah, creo que se ha abierto esa justo. Y tengo que volver a darle. Ah, era esta, vaya. Vale, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Oh, tengo que llevarme la electricidad. Vale, vale, vale. Es esa electricidad aquí. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¡Qué cerda! ¡Qué cerda! ¡Me ha tapado! Vale. ¡Qué cochina es! ¡Qué cochina! Vale, gano un poco de tiempo ahí. Me vengo por aquí. Vale, lo tengo, ¿eh? Me llevo esto. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ábrete! ¡Wingardium Leviosa, por favor! Ya sé que es algo mola, ¿vale? Oye, de verdad, ¿pero cuántas puertas hay aquí, señorita? ¡Profe! Ya sé que tengo que decir que me estoy meando en English, please, pero déjame en paz. Vale, he dado electricidad a uno. Y se va a parar. Vale, no he dado electricidad a uno, solo tengo que dar electricidad al otro. No es tan complicado si lo piensas, ¿eh? Venimos por aquí. Ahora va a aparecer por ahí la cochina. No, qué cerda. Vale. ¿No miro? Sí, miro. Vale, 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 lo tengo, ¿eh? No miro si miro. No miro si miro. Vale, ya está, ya está. Me llevo esto. Y... señorita Delight. Perdóname, pero tengo una cita con la historia. ¡Vamos! ¡Enciéndete! No fastidies. Vamos, vamos, no sé ni cómo lo he hecho. Pero lo he hecho. Y ahí te quedas, tontita. Sí, hombre, sí, hombre. Ahora, venga, y ahora tengo que sacar dos baterías, cuatro baterías. No mires, no mires. ¿Pero cuántas baterías tengo que...? Madre mía, esta tía. Vale, esa puerta no se abre, pues esta se tiene que abrir. Vale, vale, que venga aquí, que venga aquí. Que venga aquí y mientras no le pierdo de vista. No se abre esa puerta tampoco. ¿Alguien me explica? Ah, vale, pongo primero la batería, la pongo primero ahí. Madre mía, señorita, me molesta usted mucho, ¿eh? Vale, rápido. Déjeme en paz, déjeme en paz. Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo, pescadora. Voy a abrir aquí. Vale, vale. Tengo que... espera, tiro esto. Vale. No pasa nada, no pasa nada, señorita Delighty. ¿Por qué esta puerta la dejamos abierta? Ah, vale, mira, qué maja, me la abre ella. Si es que... y ahora... me llevo esta batería. ¡Ey! ¡Quieta, cochinota! ¡Cochinota! Es más difícil de lo que parece, ¿eh, amigos? Es muy complicado. Vale, y ahora, sin perderte de vista, me meto aquí dentro.
Vale, tenemos un cacharro de electricidad. ¡Hola, qué fuerte está la tía, tú! Que lo que abre es... No sé lo que abre. A lo mejor abre algo de esto. ¡Oh! Justamente, perfecto. Y por favor, ¿me puedes dejar ya de perseguir? Me haría muy feliz. Que no para. Que no para. Que no para. ¡A tu casa, cerda! ¡Oh! Lo siento, señorita Delight. Nuestro no era posible. ¡Mua! Toma, al menos se besaba. Soy Hoppy Hopscotch. ¿Quieres al... ¡Madre mía, la señorita Delight! ¡Delight, señorito! ¡Oh! ¡La mano de las bengalas! ¡Sí! Vale, no voy a disparar ninguna porque la voy a perder, básicamente. Pero por fin tenemos las bengalitas. ¿Y ahora tengo que disparar una aquí o cómo? Una batería que está ahí. Y ahí está. Para adentro. ¡Oli! ¡Oli, oli, oli! Vaya pedazo de escenario, Mola porque la mano esta va siempre así, va como... Aquí estoy, bro. ¡Tengo la mano de las bengalitas! Mira, bueno, la cinta aquí no estaba muy difícil de encontrar. Un poquito de lore, ¿o qué? Este es Catnap, ¿no? ¿Natcap? Estúpido elevador de porquería. Ajá. ¿Pasa algo, Rich? Nada, nada. Entreguemos este cargamento y vámonos. Hola, mi nombre es Elliot Ludwig. Cuando ves el mundo... ¿Cómo? No eres fanático de este lugar, ¿verdad? No eres fanático de lo sensual. No, nunca me gustó la idea. Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad en vez de tantos focos y cielos pintados? Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños. ¿No es eso? Perdón, Stuart. ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco. Bueno, trato de no ser tan gruñón todo el tiempo. Mi esposa dice que soy un amor. Me da un poco de igual, la verdad, puedo controlar mi temperatura. El lorecito, prefiero speedrun épico. Metemos un saltito. ¿Me puedo matar por aquí? Ah, sí que puedo. ¡Saltito! ¡Pimba! Work area. Hombre, el área de trabajo ahora. ¿Y esto? ¿Hasta ahí abajo? ¡Yuhu! Oh, vale, tenía como la protección esta de aire para no tener tanto daño por caída. Ok. Espera, que me pongo la otra mano. Ahí la tenemos. Ahí está. Vale, eso era bastante sencillo. ¡Oh! ¡No, rápido! Y ahora salto aquí. Ok, qué guapo eso, ¿eh? Eso de ir rotando manos. ¡Uépale! ¿Y ahora qué? ¡Y ahora todo cambio! Ah, vale, ahí está bien. ¡Ojo, que se acaba, que se acaba! No fastidies. Tenía que haberme dado mucha más prisa. ¡No! Aquí estoy. Vamos a ver. Mano del 1, mano del 2. ¿Listos? Mano del 1. Mano del 2. ¿Vamos? ¡Sí! 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 Sí, ya está, ¿no? Vale, no era tan difícil, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, cuando no lo sabes, te cuesta mucho los saltaciones. Avanzamos. ¿Cuántos puzzles? ¡Oh, lo veo! Un macro puzzle puzlófico, ¿eh? A la one, a la two, a la one, two. ¡Ah! Vale, y aquí tenemos para saltar. ¡Madre mía, qué puzzle! ¡Mamma mía, qué puzzle! A ver cómo va. Y se conecta con... ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, 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 bueno. Esto va a estar complicado, ¿eh?
Lo primero, apuntamos esto aquí. No. Ah, no, 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 va a haber que apuntarlo aquí directamente, digo yo. Aquí. Vale. Subimos. Vale, va a haber que apuntarlo hacia aquí. Entonces esto lo rotamos. Ahí, ok. Esto va a haber que rotarlo. Ahí. Efectivamente. Ahora, esto va a haber que rotarlo. Ahí. Sí. Y este hay que rotarlo. Ahí. Entonces, madre mía, este lo apuntamos aquí. Tira de la palanca, Kronk. Sí, sí, sí. Y ya está, está haciendo corriente. O sea, eso está bien hecho. Uf, casi no llego. Ya está, está dando corriente, ¿no? ¿Y esta corriente sirve para...? ¿Morirte? Sí, justamente. Era justamente eso lo que quería hacer. Era... quería morirme un rato. Una muerte mortífera. Era justamente lo que buscaba, efectivamente. No lo he entendido, porque no funcionaba. O si funcionaba, qué manera... Ay, espera, es para el otro lado. ¿Qué manera tenía de hacerlo? No lo he entendido, la verdad. Vamos a ver. ¡Ah! Si está todo bien conectado, ¿no? ¿León, puedo ir al baño? Bueno, venga, va. Te doy permiso porque yo creo que también voy a tener que ir al baño pronto. Y si, claro, si yo no doy permiso, sería hipócrita por mi parte, ¿no? Pero es que esto está funcionando y está dando energía. Entonces ya está. ¿Qué más queremos, no? Si esto ya está funcionando, es que no lo entiendo. Gente del chat, necesito vuestra ayudita. Es que está todo bien hecho. O sea, no veo nada raro ni nada malo. Lo veo bien. Está dando la energía directamente aquí, que va al elevador. O sea, es que creo que está bien y tengo que dar al elevador, ¿no? Vamos, por favor, necesito saber lo que hay que hacer. ¿Alguien lo sabe? Sí, todos tenéis permiso para ir al baño. Todos, chicos, no os preocupéis. La mano de las bengalas. Pero ahora tengo 0, antes tenía 5. Vaya. Tenía 5. Ah, que se recargan solas, vale, vale. No sé. ¿Vosotros lo veis claro? Porque yo no. No tengo ni la menor idea de lo que hay que hacer, mi amor. O sea, está todo conectado. Y está bien conectado, además. Es que la fuente de energía está bien. No sé, de verdad que no lo estoy entendiendo. Y lo peor es que una vez bajas aquí ya no puedes subir. Hay un botón pequeño. ¿Este botón? Es que no funciona, ¿eh? ¡Oh! ¡Hola! Vale, tienes que venir por...
no he dicho nada. Pensaba que con las bengalas verías por ahí hacia dónde ir y ya está. Quita la energía, vamos a ver. ¡Oh! Soy la persona más estúpida de la historia de la humanidad. Solamente tienes que venir aquí y tirar de la palanca estando desde aquí. ¡Claro! ¿Cómo se puede ser tan idiota? Y yo montándome unas paranoias. Madre mía. Oli, ya, todo para subir un piso, ¿eh? Que con la mano saltarina ya se podría subir. Uy, mano bengala, no me fío. Le voy a meter un tiro a Catnap en la cara. Buah, que Catnap está viniendo nicotiza. ¿Dónde estás, Catnap? Te voy a volar los sesos, te voy a volar, Catnapiño. Tiene toda la pinta. ¡Hola! Esa es la torre de los juguetes de Beyblade Time 2. ¡Qué duro! Tiene toda la pinta de que está ahí. ¡Ven aquí, cochino! Vale, normalito. Aunque tengo miedo de lo que pueda haber aquí. Yo, como me he dado cuenta de que las bengalas son infinitas, las voy a ir disparando todo el rato. Ya me da igual. ¡Piu! Oh, cambiamos. Y llegamos a... Vale, ha sido un cambio un poco raro. Pero bueno, ya hemos salido de la escuela. ¿O de qué salíamos ahora? ¡Hola, mi niño! ¡Toma! ¡Hola! ¡Soy Bobby Berghag! ¿Sabes cuánto te amo? ¡Oh, qué bonito! Yo a ti no, cerdo. Ah, por ahí he venido. ¡Vaya tiraco le ha caído al pobre elefantito! Ha sido intuición pura, ¿eh? He visto que no se paraba y he dicho, pues nada. Si no te paras, bengalazo en la cara. ¡Oh, qué lindo, mi niño! ¡Toma, cerdo! Y no vuelvas, cochino. Ah, es por este... ¡Eh, tontito! ¿Y tú de qué vas, chavalingo? ¡Opa, y otro igual! Empieza a haber muchos, ¿eh? Yo no sé si tengo bengalas para todos. ¡Que viene, que viene! ¡Venga a tu casa, tontito! ¡Oh, lo, lo, lo! ¿Pero cuántos vienen? ¡Oh, no! ¿Pero esto qué es? ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha o izquierda! ¡Derecha! ¡Madre mía, los bichitos, tú! No hay salida. No, hombre, no. Venid, venid, venid. ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! Y como venga otro también, ¿eh? Tengo para todos. Vale, es por aquí. ¡A tu casa, tontito! ¡A tu casa, tontito! Venga, vamos. ¿Que no puedo salir? De verdad me he quedado bugueado. Ah, vale, ahora. Bien, avanzamos. Tranquilitos, bien, bien. ¿Cómo? ¿Dónde carajo estoy? ¿Es por aquí? Oh, sí, es por aquí. ¡Uépale! Ahí veo a los bichitos, ¿eh? ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿Qué hago aquí con los bichitos y todo? ¿Qué hago? Ah, vale, tengo que seguir por aquí. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto el bicho! ¡Ah!
Maldito bicho, casi me desconfigura todo el directo. ¿Qué? ¿Y aquí dónde tengo que ir? Ah, por aquí, vale. Sí. Vale, vamos rápido, metemos turbo. Por aquí. Tú a tu casa, tontito. Vale, ¿dónde ibas tú, niño? ¿Por aquí? Uy, uy, que vienen. Es que encima se escuchan los pasitos, las patitas, y dan un mal rollo. No tengo ni idea de dónde tengo que ir. Pero ni idea, ¿eh? Venga, a tu casa tú, tontito. Tú también, espabilado. ¿Y tú qué? ¿Aquí? ¿Pero aquí qué hago? ¿Banda aquí qué hago? Tengo que dar electricidad a esos dos lados. Ese se ha quedado bugueadísimo, ¿eh? ¿Dónde ibas tú, señorito? Entonces tengo que venir por este lado. ¡Ah! Vale, y aquí ya damos señal con uno. Tú a tu casa. Madre mía, ¿por dónde tengo que ir ahora? Maldito buba. ¿Cómo era? ¿Boba? ¿Bubafant? Buah, es complicado porque mientras evito que me ataquen, tengo que tirar el cajón ese encima del cacharro para que haga ¡pum! Vaya explicación más god, ¿eh? Es la mejor explicación que habéis recibido nunca. Lo sé. ¿Dónde estoy? Estoy aquí debajo. Vale, venga. Tú a tu casa, platita. Vamos, ahora sí, ¿eh? Ahora easy peasy. Tu casa. Y a la tuya. Y ahora. Eso. Me vengo por aquí. Vale, por aquí no voy a ningún sitio, o sea que tengo que volver por donde he venido. A tu casa. Vale, vale, por aquí. Y me subo por aquí tranquilísimo. Mientras busco ir al otro lado. Vale, vale, vale. Es que se ríen los malditos cerdos. Ese se ha quedado bugueadísimo. Vale, salto por aquí. Tú a tu casa, tú también a la tuya. Y esto ahí abajo, bien. Y ahora tengo que volverme ya, ¿no? Vale, 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 venga, vosotros tontitos. Ven aquí, tontito. ¿Qué queréis, peleita? Creo que hay uno ahí. ¡Épale! No sé por dónde tengo que ir. ¡Ey, tontito! No sé por dónde tengo que ir, me he perdido. Creo que por ahí. La he liado. Bueno, espera, no la he liado del todo, ¿eh? Subo esto aquí. Lo dejo ahí pulsando. Y me voy por aquí, a ver. Pues sí, no ha tenido ningún sentido lo que acabo de hacer, amigo. Tontito.
Vale, por aquí se puede ir. Voy disparando todo el rato, sobre todo para iluminarme. Y ahora vamos al centro. Vale, vale. Madre mía, qué puzzle más fácil, porque era facilito. Pero con los cerdos estos... Y ahora ya la he liado. ¿Cómo he llegado antes a ese lado? Ay, Dios mío, por favor, no quiero morir ahora que ya lo tengo. ¿Cómo he llegado antes al centro? Ah, por aquí. ¡Por fin! ¿Qué está pasando? ¿Está dando la vuelta? Ah, vale. Tengo que pulsarlo desde aquí. Para saltar aquí y entrar y hasta nunca, cerdos. ¿Y por qué estoy bajando? Si debería subir. Ha sido la peor decisión que he tomado en mi vida. Ay, venga, para arriba, para arriba. Anda, que les voy a meter un tiro a los bichitos esos, chaval. No, hombre, no. ¿Me estás diciendo que no me vas a dejar salir? Ay. No, no puede ser esto. Vale, por aquí es por donde he venido. Claro, claro, por aquí es por donde he venido. No, por aquí no puedo ir. Vale, vale, o sea, es que no tiene... Que tampoco tendría sentido, ¿no? A ver, por arriba no se puede, entonces es por abajo. ¡Ay, Dios mío! Vamos. Third is no room for your... Ah, vale, es por aquí. Abrimos, patitos. ¡Madre mía! ¿Y esto sigue siendo todo la escuela, banda? ¡Qué suerte tengo! 41%. Yo tengo 41% ya de desesperación. A ver, este juego es bastante más largo, ¿eh? Y se nota, este juego, este capítulo. Y se nota bastante. Porque te hacías un speedrun en el otro. Vamos a ver. Tú eres el ángel de Poppy. Dog Day. Viniste a salvarnos. Pero no queda que salvar. No a ti. Dog Day ha sido maltratado. Estás en la casa de Katnap Ángel. ¿Qué dices? Su hogar. Millones de pares de ojos te miran. Observan. Aguardan con hambre. Que Dog Day ha sido maltratado. Solo quieren meterse debajo de tu piel. Mira lo que le han hecho al pobre. Y devorarte pedazo a pedazo. Llenar lo que está vacío en su interior. ¿Qué carajo? Esa cosa, Katnap. El prototipo es su dios. El prototipo tiene que estar derrotado. Es lo que le hace a los herejes. ¿Qué dices? Estos pequeños juguetes siguen a Katnap para evadir este destino. Y a cambio... pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Dices, todos se volvieron contra Katnap. Tienes que salir de este lugar. Los mató a todos Katnap. Tienes que vivir. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. Oh, no. Oh, no. Déjame... ¡Por favor! No. ¡Lárgate! ¡No! ¡Corre! ¡Dog Day! Ah, que me mataba, vale, pues no lo sabía. Yo pensaba que se lo habían comido, tío. ¡Dog Day, bro! ¡Éramos panas, tío! Qué feo esto que me ha hecho Dog Day, ¿eh? Siendo panas hasta el final, esto que me ha hecho ha estado muy feo, ¿eh? No me lo esperaba, tío, Dog Day. Yo voy tirando por ahí, venga, la por toda parte. Venga, lito, tato, venga, lito, tato.
Hola, bro, ¿me cuentas tu lore otra vez? ¡Oh, no! Venga, hasta luego. ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! ¿Y por dónde me voy? ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Qué oportuno! ¡No! Ah, que puedo correr, ya estaba yo ahí como un tonto. ¿Que puedo correr y ya estaba yo ahí agachado? ¡Atrás! Oye, 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 el bar, que ahí no podía hacer nada. No podía hacer nada, tío. Es la escena del tráiler. Sí, sí que es cierto que esta escena salía en el tráiler, pero oye, Katna, bro, eres un cerdo. No es un perro, es un cerdo. Ala, ya me hace bajar otra vez las escaleras. Estoy harto de escaleras, Catnap, harto. O sea, Dogday, o sea, todos. Ay, los bichos lo controlan. Sí, sí, no, Catnap los acaba controlando a todos. Está fatal de la cabeza, es como un dictador de juguetes. Y los controla a todos, es una locura. Vale, vamos para allá. ¡Oh, la, 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 no! Venga, hasta luego. ¡Déjame, por favor! ¡Rómpete, lárgate, rómpete! ¡Corre! ¡Rómpete! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Buenas tardes, Dogday! ¡Un placer conocerte! ¡Ah, vale, que se abría aquí! ¡Qué bien, eh! Oye, ¿pero cómo va tan rápido si, si no tiene piernas, tío? ¿Esto qué es? Oye, venga, por favor, nada, venga, que vengan aquí los elefantes, que aparezca también Juegui del capítulo 1 y aparezca Siren Head en un cameo especial para matarme, claro que sí, hombre. Es que, tío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Tarjeta roja? Hombre, claro, ¿cómo va tan rápido sin pierna? Hombre, ya como tenga piernas que se presenta a las Olimpiadas, tío. ¿Esto qué? ¡Diablo! Mira, me van a hacer bajar a hacer otra escalera. Me van a hacer bajar escaleras otra vez. Mira, me voy a enfadar mucho con la vida, la existencia y todo. Y la abuela de Catday. De Catday. De Dogday. La abuela de Catday, ¿eh? Pobrecilla. Hoy me voy al sol, hombre, por supuesto que me voy al sol, chaval. Venga tú, espabila. Que sí, que te mueres, que sí, que venga, no me cuentes tu vida. ¡Oh, no! ¡Tacto, tacto, pide contacto, tacto, tacto! ¡Por favor, lárgate! ¡Corre! Vamos, 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 estoy listo, estoy listo. Ajá, sí. Me duele, me muero, sí. Venga, hasta luego. Vamos rápido. Venga, izquierda. Todo en orden. Ahora es derecha. Ahora es izquierda. Muy bien. Es que va rápido el tío, Tirar aquí bengalas a tope. Oye, oye, tú me dejas en paz, niño. ¿Pero y qué hago? ¿Pero y qué hago? Pero si es que les disparo en la cara, tío. ¿Pero y qué hago? Empiezo ahí, soy el maldito Rambo matando animales pequeños. Van a venir los animalistas y me van a funar, tío. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido? Vale, lo de Dogday facilito. Dogday dice: ¡atrapa! Muy bien, perfecto. Y seguimos, ¿no? Seguimos un poquito con esto. Venga, vamos allá. Con este gran juego muy divertido. Logramos pasar una fase más, chicos. ¡Qué felicidad más grande siento en mi interior! ¡Oh, mi novia! ¡Hey! ¿Estás bien? Si yo te contara, sin niña. Sin dolores ni mutilaciones.
ventilaciones? Bueno, han pasado cosas. Me alegra mucho que estés bien. No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. ¿Cómo que amigos? ¿Perdón? Oye, ¿viste aquel santuario? No me cambies de tema. ¿Cómo que amigos? Catnap lo hizo para el prototipo. Verás, antes de que Catnap se volviera Catnap... Pues era supongo Catnap. Supongo que hubo un accidente bastante serio. Ajá. Casi se muere. Pero sí. Dicen que el prototipo salvó su vida, sacrificando su propia libertad en el proceso. Muy bien, muy bien. Para Catnap, el prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. ¿Y por qué me cuentas esto? Entonces Catnap lo cree un dios y mata a quien se le oponga. Vale, a nosotros también, si no nos cuidamos. Sí, ¿ese también. Santuario te asustó? Nada. Si pensaste que eso era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. Hay algo peor. Ah, vale, vale. De igual manera, ya nos acercamos al final. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Si activas vale, y sí, conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Por fin. Mantén los ojos abiertos con sí, Catnap. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. Vale, genial. Siempre acecha a su presa primero. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Sí, sí, no, sí. Y cuando estés más vulnerable, te matará. Pues gracias por la Catnap info. Vive por la casa. Sí, sí, eres un gran... Buena chico. Suerte. Hablamos luego. Vale, venga, sí, hasta luego. Un abrazo fuerte, Oli, venga. Me quedo con la profesora, ¿eh? Vale, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevarle... ¿No tengo que conectar la escuela? Que por cierto, ¿qué era la escuela? Tengo que conectar la escuela a eso, ¿no? Y la escuela era... Oye, pero aquí habíamos dado la luz y aquí ya no hay tanta luz, ¿eh? ¿Esto era la escuela? Sí, sí que era la escuela. Ahora hay que conectarla, ¿no? Hay que coger de aquí el... Y me la hicieron en la cara, niño. ¿No hay que enchufar el cacharro y traerlo como en el otro? No es al lado, ¿cómo? ¿Aquí? Ah, sí, aquí está el ascensor este. No, en serio, para... ¿No tengo que llevar el cable? Supongo que no. ¿Al lado? ¿Al lado dónde? Es que no se ve un carajo, tío. Espérate. Ah, mira, es aquí. Pero no me deja, ¿por qué no me deja? Ahí no a la derecha, abajo en la estatua, ¿cómo? ¿Cómo? A la derecha, al fondo, ¿aquí? Primero va a coger la... Sí, 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 no, voy primero por la llave, la verdad. Porque me he quedado ahí, me he quedado súper rayado. ¡Fiu! 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 En toda la boca, Catnap. Pues mola el lore un poco, ¿eh? De entre la movida de Catnap con el resto de Smiling Critters, la que se lió. Mola, mola. ¡Oli! Ya estoy aquí. ¿Mi llave? Muchas gracias, majo. Juguetería, casa de juegos. Vale, escuela la tengo, pero hay que conectarla. Y la de la juguetería también tengo que conectarlas aquí, ¿no? Hoy me voy al sol. Vale, ¿las conecto o me voy ya? ¿Y qué llave tengo ahora? ¿Esta? No, esta ya la hemos hecho, ¿no? Esta además ha sido de las primeras en hacer. Pues no la hemos hecho, ¿no? Bueno, ¿vamos para allá o qué? Banda. Vamos para allá. Hola, buenas tardes. Sí, vengo aquí. Sí, sí, otra más. Y yo estoy aquí para cumplir, para servir, para lo que sea, hombre. Sorbito. Que esto está siendo duro. Y vamos para allá. Bueno, una batería, empezamos bien. Y no se abre ninguna puerta. Pues ala, me voy. Ha sido un placer. Chao, chao. No, en serio, ¿qué carajo? ¡Pium, pium!
Tu novia te mete en problemas, ¿te conviene, Poppy? Sí, la verdad. Estaba pensando en decirle, oye, Oli, lo nuestro no lo veo. Además de que estoy viendo en el chat que dicen que es un niño, así que... de verdad, necesito una batería. Ah, ahí, ¿no? Sí, tiene pinta. Listo para disparar. ¡Piu! ¡Piu! Otra batería. A ver dónde está la batería aquí. Venga, no puede estar muy lejos. Vamos, León Picard. Oh, aquí. Oye, ¿no se va a abrir ninguna puerta aquí? Ah, puedo llevarme la misma batería. Otro nivel, bro. Otro nivel. A ver qué bicho hay por aquí. Aquí hay algo, hola. Es que cuando hay salas así vacías, me molesta, porque yo las quiero usar para algo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ahí hay bichos y todo, ¿no? ¡Pium! Esta no se abre. Esta tampoco. Dos baterías necesito aquí. Me puedo llevar la misma, en verdad, ¿no? Ah, pensaba que eso era una puerta. Vale, me puedo llevar la misma batería. Creo que voy a hacer eso. Vamos a ver. Aquí. Oye, por favor. Ah, ¿no me la puedo llevar esta? Bueno, pues nada. Bueno, también se puede ir por aquí. ¿Bunzo? ¿Ese era Catnap o ese qué bicho era? Va, puedo hacerlo, ¿eh? ¡Fiu! Y me la llevo. Un grande. ¡Oli, oli! Buenas tardes a todos. ¡Fiu! ¡Uy, va! No ha pasado, ¿eh? Eso no se abre, eso tampoco. Esto es un poco para ir pasando, ¿no? Y esto es... ¡Hombre, una caja de Bunzo de Bunny! ¡Oh, Bunzo y Mommy! ¡Tacto, tacto, pide contacto! ¡Pide, pide, 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 pide! ¡Fuego en la cara y fuego en el culo y fuego en todas partes! Buah, si hubiera habido fuego en el capítulo 2, ¿eh? Vale, ahora habrá que subir, ¿no? Sin problemita, así. ¿Por qué lado vamos? Es que hay dos lados. Cuando hay dos lados... Este, ¿no? Uy, 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 uy. Esto pinta mal, pero... ¡Uópale! Otra vez aquí en esta zona. Y tenemos para ir por abajo y por arriba. Uy, ¿eso de ahí? Aquí hay que dar energía, pero ¿cómo? ¿Cómo damos energía a tanto sitio? Una, dos y... ¡Alejo! ¡Piu! Vale, por aquí no se podrá pasar, supongo. ¿No? ¿Y por ahí no se puede subir? ¿Por dónde habrá que ir para dar energía, banda? ¿Ustedes qué dicen? ¿Voy a volver a subir? Hola, León, ya llegué. Hola, bienvenidos todos. Estamos pasándonos al capítulo 3 de Poppy Playtime. Poppy Playtime. Es que ahí no puedo saltar, pero aquí sí puedo subir.
Pero es que aquí no hay nada, literalmente. Vale, ahí se enciende una mano morada. ¿Y cómo encendemos esta mano morada? Detrás de la escalera, ¿cómo detrás? Ah, aquí. No, aquí no hay nada. Detrás de la escalera. ¿Aquí o arriba? Yo creo que arriba, ¿no? Soy tonto, si es que además brilla. Es que como el brillo no era verde, soy... Ah, soy muy tonto, chicos, perdonad, ¿eh? Si es que soy tonto. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, puedo hacer esto. Ponerme ahora esto. Ahora saltar. ¿A dónde salto con esto? ¿Aquí? Ah, vale, tengo que volver. No. Espera, ¿que puedo subir ahí directamente? No. Vale, 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 vale. Pero ya, lógicamente, ya entiendo mejor cómo es. Vale, un momento, tengo que usar esta. Vale, aquí cambiamos. Saltamos aquí. ¿Y ahora dónde? Porque este salto no te permite hacer mucho tampoco, ¿eh? Es que ahí tampoco llegamos, ¿eh? Y esto es para saltar, pero ¿para saltar a dónde? ¿Hacia dónde? ¿Al frente? Es que al frente no llego a ningún sitio. ¿Ahí llego? No, ni de lejos. La manivela de... Es que desde aquí no llego a esa manivela. Tengo que hacer un salto e intentar agarrar ahí. Es que es imposible. Espérate, que esto llega hasta aquí. Y la manivela... Ah, es que ahora se ha quedado arriba. ¿Cómo? A la escalera donde está la mano. Soy tonto. Claro, sí se mueve. Si te enseñan que se mueve por algo. Ah, pues no, no me deja, ¿eh? Y no llego de un salto ni de lejos. ¿A la escalera? ¿Aquí? ¿Ahí? No tengo ni idea. Esa plataforma para moverte que está en el aire. ¿Cómo?
Y es que por aquí tampoco es. Hazlo al revés. No es mal. Claro, no es mala idea esa, ¿eh? Claro, y ahora cojo desde aquí. Claro. Claro. Claro, si es que. ¡Ay, cómo se puede ser tan idiota! ¡Piun, piun! Y ahora se abre todo esto, claro, claro, papito. Claro. Madre mía, cómo soy tan idiota. Lo que tardo para unos puzzles tan básicos, ¿eh? Estoy cansado y no me entero de media. Pero bueno, vamos a ir disparando aquí a todo lo que se mueva. Por aquí, por aquí. Hola, buena. Buena tarde a todos. Esto no se abre, tiene que ser por aquí. Hola, buena tarde. Hola, muy buena, aquí estamos. Un saludo y un abrazo muy grande para toda la people. ¿Y aquí qué? Oh, justamente. Pero no puedo subir por ahí. Oh, hay una cintita. Tenemos cinta de lore. Cinta de lore. Tenemos cinta. ¿Eso era la cinta? No. ¿Dónde está la cinta? Oh, espera. Ahora aquí. Pero es que ahí no puedo subir. ¿Alguien ve la cinta? ¿Alguien sabe dónde está la cinta? Dispara para ver mejor. Eso estoy haciendo, disparando para tener un rango de visión más visionada. Oh, la cinta estará por aquí, ¿verdad? Curioso. ¿Soy yo? ¿O se oyen bichitos de esos? Ya lo agarraste. ¿Cómo? En el piso hay una llave. ¿Estás ciego? Sí, ya sé que soy ciego. ¿Ya tengo el qué? ¿La cinta? Pues sí, sí que la tenía. Y esto cierro para sentirme más seguro. Hola, niño. Señor y señora Hartman. Madre mía, qué mal rollo da el niño. Entren, pobrecito. Por favor, tomen asiento. ¿Cómo estuvo el teleférico? Fue... bueno, fue inesperado. En el piso cayó una llave. El discurso del señor Ludwig fue... bueno, estamos seguros de que son el orfanato indicado. Es un lugar mágico. Me sentí como en casa desde el momento en que entré. Cuando abres esa puerta por primera vez, ya lo sabes, nunca te irás. Es como encontrar un hogar cuando eres niño y siempre pensar en él cuando quieres sentirte feliz. 6 horas y media de directo, ¿vale? Por favor. Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar. ¿Vale? Sí. Solo pido eso. Un poco de comprensión. Asombroso. Serán perfectos. Me das igual, niño, lo siento. Me das igual, quiero acabar con Catnap de una vez. Hola, soy Crafticon. Me da igual. Ajá, ¿qué tipo de complicaciones? Sí. ¡Me piro de aquí! ¿Pero por qué me dan a elegir entre izquierda y derecha? Oh, vale, estaba claro cuál era. Ajá, sigue la cinta, sigue de fondo, ¿eh? La cinta no sabe que ya no estoy ahí y sigue ahí reproduciéndose, tranqui. Vale, avanzamos. Me haría poder coger la bengala y recargarla rápido, ¿eh? ¿No crees que cuanto más el juego más cansa y aburre? Creo que tuvieron que ir al grano. Sí, me gustaba más el capítulo 2, que era más rapidito. Y el capítulo 2 creo que aprendías a jugarlo y tardabas 30 minutos, como mucho, 40 en terminarlo. Oh, aquí es donde estábamos antes.
Me llevo esa batería. La coloco aquí. Pero sí, creo que el juego debería ser más rápido. Aquí estaba el bunzo ahí tirado y todo, ¿no? Vale, no. Oh, vale, cambiamos de mano. Manita verdecita. Ah, pero esto es para dar energía. ¿Y de dónde saco yo la energía? De aquí. Aquí hay una luz verde. Pero esto es otro de energía. O sea, hay otro sitio del que sacar la energía. De ahí, ¿no? ¿Cómo? O sea, tengo que sacar energía para que se abra esta puerta. ¿Cómo? No me puedo quitar la... No. Banda, estoy muy perdido. O sea, tengo que dar energía a estos dos y no tengo ni una sola fuente de energía. Uy, ¿esto qué dice que bloquez? Ah, es aquí. Ahí está. Una por ahí. Y otra por ahí. ¿Cómo que no? ¡Ah, y es otra aquí! ¿Cómo? ¿Son tres? Una, dos y tres. Ahora sí. Una. Dos. Y... Ah, vale, ya se ha abierto. Menos mal. Y ya me puedo quitar la máscara. Sí, perfecto. Y tenemos... Madre mía, qué puzzlecito. Madre mía, qué puzzlecito, niño. ¿Cuánto le queda a Juegos Eternos? Sí, la verdad es que es bastante largo, ¿eh? Es bastante, bastante largo. A ver, hemos entrado por aquí. Aquí hace falta una batería, ¿vale? Pues venga, esto... Y esto está dando energía al elevador este. O sea, sé que si bajamos esto, el elevador baja. Vale, pues lo primero que vamos a hacer va a ser usar el elevador. El ascensor. Fuera más corto si León no estuviera ciego. Eso es muy cierto, amigo. Vale, no ha servido. Tengo que volver a bajar. A ver por aquí qué hay. Es que chicos, cuando haces los puzzles por primera vez cuesta mucho, ¿eh? Luego ya cuando te conoces el juego, igual te lo pasas en una hora solo. Vale, esto va a ser manos moradas para ir saltando. Y esto sube hasta arriba para dar fuente de energía ahí. O sea, esto está bien colocado. Pero tengo que hacer... Se vienen cositas, cuidado. Ay, Fede. Ay, Fede, no me asustes. Ah, pero esto está bien entonces. Y este es el que hay que cambiar. Ahí. Le metemos. Y ahora se habrá activado lo de la mano morada. Efectivamente. Vaya, más tonto. Lo que este juego para los que hacen speedrun va a ser imposible, ¿eh? Vale, abro la valla esta. Aquí hay una batería o algo. Hay una luz verde aquí. Inexplicable. Claro, es una batería eso. ¿Qué está ahí dentro? ¿Hay que romperla? Madre mía, y ahora hay que romperla y todo. Madre mía. Vale, pues ya estaría esto. ¡Uépale para abajo! ¡Uépale para abajo!
Ahora lo que hay que hacer es volver a activar el elevador. O sea, sé que quitamos eso. Y le metemos fuelle ahí. Soy idiota, soy idiota, soy idiota. Pero no entiendo, ¿hay que volver a poner el elevador o...? Estoy ahora haciendo cuentas y no sé si poner el elevador es lo que hay que hacer ahora, ¿eh? Vamos a verlo. Hola, León D. Hoy me voy al sol, porque hoy me voy al sol. Oh, también tiene que ir ahí una... ¿Cómo? ¿Y esto para qué quiero cerrarlo o abrirlo? No tiene sentido, ¿no? A lo mejor es que puedo desde ahí. Y lo que hay que hacer es dirigir la energía aquí. Vamos a ver. Es que es difícil esta wea, ¿eh? Efectivamente. Y ahora aquí. ¿Cómo? ¿Por qué no funciona? No entiendo absolutamente nada. La batería abajo, soy idiota. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, madre mía. Perdón, chicos, estoy cansado, ¿vale? Están siendo muchas horas y el juego es largo y complicado. Anda, mira, la has roto. Solo había que darle un buen vergazo. ¡Hola! Vale, y ahora esta hay que romperla. No sé cómo hay que romperla. Volviendo a tirarla desde arriba. A ver, vamos a probar eso. Esta ya la podemos sacar. Y la dejamos aquí. Esta hay que tirarla desde arriba, así que le metemos ahí. Vale, 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 ya está. Ya está, confíen en León Banda, confíen en León Banda. Tenéis que confiar en más en León, banda. Oye, ¿por qué no se ha roto si la he tirado desde arriba, tío? Ay, la voy a tirar de otra manera, ¿vale? A ver si funciona esa manera. Tira de la palanca, crunk. Vale, venga, ahora sí vamos hacia arriba ahora. Muy bien, esto nos lo llevamos. Lo metemos directamente aquí. Y esta. Vale, eso es lo que quería. Y ahora sí que hay que hacer el cambio, que de hecho lo podemos hacer desde ahí. Oh. Es que encima los puzzles cada vez van siendo más difíciles. ¿Qué está pasando? ¿Estoy escuchando gritos o qué es eso? Bueno, yo me voy. No, humito rojo, no. No veo un pimientísimo. A ver, derecha, izquierda. Es derecha. Ah, no, no, era izquierda. Siempre, no, siempre lo supe, chicos.
una batería aquí. ¿Eso era Katna? Ah, no, no, era una pared. Una batería ahí, pero si no hay sitio. Run, uy, 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 esto que dice Run no me gusta, No, el gasecito otra vez no, Katna, pero es un cerdo. ¿Me ha matado o esto es lore? Esto es canon. Encuentra la flor. ¿Qué? Encuentra la flor. ¿Qué encuentra? Este no es el lugar del que regresaste. Madre mía, qué fumada. ¿Tienes idea de lo que haces? Pues no, la verdad. ¿Es el capítulo 1 esto? ¡Es el capítulo 1! Con lo de Hubby Gubby. Qué bonito. Ay, los feelings. Ay, qué bonito los feelings. Poppy, me quedo con Poppy. Dejo a Oli por Poppy, chicos. ¿Sabes lo que pasó aquí? Hola, mira, los niños. Tengo miedo, ayuda. Yo también, Fede, tengo mucho miedo. Hola, qué locura, ¿eh? Es literalmente una clase de lore máxima. ¿Sabes quiénes éramos? Eran niños aquí aprendiendo. Esa es la profesora cochina. ¿Qué lore tiene esto? ¿Qué carajo, tío? ¿Alguien me lo explica? ¿Ves por qué tiene que acabar? Los niños jugando aquí antes de que los convirtieran en juguetitos pequeñitos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Está acabando ya el capítulo, creo, ¿eh? Faltará muy poco ya para terminar. ¿Sabes siquiera qué es real? No, no lo sé, Poppy. Solo quiero irme a mi casa. ¡Jugué! Te echo de menos, Huggy. Tú fuiste siempre el mejor bicho de Poppy Playtime. Siempre fuiste tú, Huggy. Siempre. No. No lo haces. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto es lo que pasó? Huggy. Huggy. ¡El prototipo! ¿El prototipo otra vez? ¿Sí? ¿Sí? Dígame. ¡Abandona la guardería! ¡Oiré por ti! Anda, bueno, yo pensaba que era Oli, pero venga, abrazo, saludo. ¿Cómo tiene mi número el tío? ¡Me ha doxeado! Yo abandono la guardería, Carnap. The prototype has... El prototipo nos ha salvado a todos. Va como... Es como... Le debe fiel lealtad al prototipo siempre por los restos de los restos y todo. Y es increíble eso, ¿eh? Por aquí no se va a ningún sitio. Bueno, me voy. No, me voy. Yo le hago caso al tío. Me ha dicho que abandone la guardería y yo soy un mandado. Yo no tengo ninguna necesidad de quedarme aquí, así que yo me voy. Ay, si aquí es donde estábamos antes, ¿no? Y aquí es donde estábamos antes. Esto es el inicio de la guardería. ¿Cómo? O sea, ¿me tengo que ir? Del inicio, o sea, me tengo que ir y me voy por aquí. Pues ya no me puedo ir porque era por ahí arriba. O sea que... Bueno, pues nada, ya me quedo, Katna, ¿eh? Ya lo siento, ¿eh? Yo me quería ir, pero mira, al final... Es
que al final me tengo que quedar, que no, o sea, la he liado. Chicos, la he liado, creo que me tengo que morir aquí. Ah, no, espera, me llevo esta batería y la pongo aquí. Ya me voy, carnal, tontito. Pero esto ya lo he hecho todo este recorrido antes. Es un poco sin sentido, ¿no? Claro, es que esto lo he hecho todo antes, Catnap. ¿Me está haciendo hacer los mismos puzzles otra vez o qué es esto? ¿Qué? Chicos, me tenía que haber ido, ¿verdad? Me tenía que haber ido, ¿verdad, chicos? Porque no puede ser que... Me voy a morir. No puede ser que me hagan hacer otra vez lo mismo. O sea, me tenía que haber ido por donde habíamos entrado y ya está. Que es lo que me ha pedido Catnap. Y yo aquí, volviendo a hacerme todo el mapa. Claro, ¿ves? El tío me ha dicho aquí, vete. Pues yo, como soy buena gente, soy un mandado, pues yo me voy. La batería está ahí puesta. La batería estaba aquí. Amigos, se me acaba de buguear. Porque no tengo batería para salir ahora. Literalmente no tengo batería para salir ahora. O sea, se me acaba de buguear el juego. No, por favor, Catnap. ¿Ves? Por aquí tenía que venir, poner la batería y abrir esta puerta para coger esa batería e irme por donde he venido. Se me acaba de ir al carajo. Por favor, espero que funcione y que no se vaya al carajo. Vale, sí. Ahora sí, ahora sí. ¡Abandona la guardería! ¡Oiré por ti! Nada, si tú lo dices, Catnap, yo soy un mandado. Venga, hasta luego, ¿eh? Un abrazo. Venga, chao, 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 chao. Un placer la guardería. Venga, chao, chao, chao. Abrazo fuerte. Abrazo, abrazo, sí, sí. Un abrazo muy fuerte para mi compa el Catnap. Dígame, ¿quién es? Algo salió mal. No me digas, Soli. Toma el cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. Necesitamos el 100%. Sí, ya lo sabía, Oli, que algo había salido mal. Venga, buena suerte. Abrazos, abrazos, Oli. Es un grande, era una máquina. Venga, venga, hasta luego. Venga, venga. Que coja el cable de la oficina del qué. Aquí está. Y vamos para allá. Turu, turu. Hoy me voy al sol porque yo siempre vine del downtown. ¡Hala! Enchufado. Y la última llave. Por fin, ¿eh? Ha costado un poco, pero la última llave ya la tenemos. Y ahora pues al último sitio, ¿no? Que es, si mal no recuerdo, ese ya hemos entrado. No veo nada. Y encima, como no me quieren poner la linterna, y me han quitado la máscara de gas, ¿eh? Ahí ya hemos entrado antes. Aquí no he entrado, tiene que ser esta, la casa de juegos. ¿Pero cómo que no es la llave de la casa de juegos? ¡Si solo queda esa! Esto no sé lo que es, pero no hay puerta. Amigos, ¿dónde carajo tengo que ir ahora? ¿Dónde hay que ir? Oli es un cerdo traidor, ¿eh? Ahí literalmente ya he ido. ¿Te falta la escuela? No, a la escuela ya he ido. Y aquí de hecho también he ido. De hecho eso está abierto.
Uy, esto no lo he enchufado. Que está pitando. ¿Dónde pita? ¿Ahí? ¡Oh, es aquí! ¡Anda! ¡Yu! ¡Yu! Sí, claro, hay cables que yo no me acuerdo de que hay que conectar. Si es que hay muchos, si es que hay muchos. Venga, para abajo. Y ahí está, okay, ahora eso sí. Eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Muchas buena gracias, suerte. Eres un grande. Gracias, Oli, gracias. Genio, figura, mastodonte. Era esa puerta de ahí, ¿no? ¿Y cómo llego hasta ahí? Por favor, que no veo un pingo. Vale, muy bien. Menos mal que tenemos las bengalitas. Por fin. Por fin vamos a conseguir nuestro objetivo, gran objetivoso. Esa batería que no encontraba ni para atrás. Es porque había que ponerla aquí. Creo que se viene. Hombre, yo también creo que se viene, ¿eh? Catnap no nos va a dejar hacer esto fácilmente, así que... Madre mía. Hoy me voy al sol. Creo que hoy me voy al sol, chicos, por lo que sea. Y... ¡Catnap! ¡Catnap! No, no, que no tengo, que no tengo. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Pium! 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 ¡Ay! ¡Ay! Ya sé cómo derrotar a Catnap, chicos. Ya sé cómo derrotar a Catnap. No, 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 no tienes luego, no te... Confíen. Tranquilos. Que tengo la solución perfecta. Catnap, vas a ser un cerdo y vas a caer ante el Leoncio Picaroncio. Ya veréis. Ya veréis, ya veréis. Sí, 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 ya veréis. Sí, 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 Simba. ¿Dónde estoy? Que tengo que volver a conectar esto. Madre mía. Madre, ¿pero por qué me ponen tan atrás? Ponedme a... Pues va a ser ya al final. Sí, se convierte como en un bicho raro Catnap ahí, ¿eh? En un bicho bastante raro, como un dinosaurio raro ahí. No sé, da bastante miedito, Catnap, ¿eh? Ok, eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería, vale, a la zona. Confíen que sé cómo destruir a Catnap, ¿eh? Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la... Ustedes confían en mi banda porque yo no. La verdad es que yo no tengo ninguna esperanza. Pero hay que creer. Y para creer hay que... creer. Sí, eso. Vamos allá. Catnapiño, te va a caer una. Poppy y Kissy nos abandonaron. Da igual, son unas cerdas. Yo me quedo con la profesora al final. Vale, Catnap, brother, ven aquí que te voy a enseñar cómo se hacen las cosas en mi distrito. Atento, Catnapiño, atento a la que te va a caer. ¡Pimba! Ojo, ¿eh? Casi lo consigo. ¡Tonto! Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sabéis por qué? Porque hay que darle a este botón. Y luego hay que darle a este botón. Venga, tontito, ¿qué? ¿Qué miras? ¿Qué miras tú, tontito? Uy. Pues sí que mira, ¿eh? ¡Tonto! Sí que mira el tío, ¿eh? Sí que mira. A lo mejor no es así, pero son las ilusiones que hace su gas rojo, ¿eh? Necesito un punto de control, por favor. Y que esto se abra. Uy, 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 esto no va a salir bien, banda. Con humo rojo y sin máscara de gas. Muy bien. Madre mía, cuántas baterías. Vale, punto de control, ya está, ya soy feliz. Ah, pero ahí hay una batería puesta. ¿Qué está pasando aquí? Catnap se aproxima, alístate. ¿Cómo? Este cuarto puede protegerte. Solía ser una sala de seguridad y podía salvarte ahora. Familiarízate con ella.
Vale, sí, ¿no? Si, si me estoy familiarizando un poco lo que puedo, ¿eh? La sala aún debería tener baterías. Úsalas para alimentar lo que necesites de la sala. Hombre, pues sí, estoy en ello, pero como que no funcionan, ¿no? Vale, esta a lo mejor la puedo poner aquí. Ah, ¿y esto lo que hace es tapar esto? ¿Para que Catnap no pueda venir a por mí? ¿O para qué? Esto es raro. Mano morada en el suelo. Sí, lo he visto, pero no sé exactamente para qué. Oh, para saltar ahí. Ah, vale, tengo que pillar eso de ahí. Eso de ahí. Y eso de ahí. Y ahí. Pero se cae. Al menos uno se cae y el otro se va a caer también. Curioso. Yo he salido de aquí, del ascensor. Y aquí, madre mía. Rápido, a ver, se supone que esta sala está protegida, ¿no? ¿Se supone? ¿Se supone? Madre mía. Qué movida con el humo rojo y todo. Vale, no hay nada. Acabo de dar un rodeo de tonto, ¿eh? Me electrocutaste, Pedrito. ¿Qué carajo tengo que hacer? Ah, vale, ahora esa se ha puesto. Oh. Oh, oh. Eso no me gusta. Y ahora tengo 160 segundos de restantes. ¿Y cómo hago esto yo? Una por ahí. Y otra por ahí. Esto solo ha hecho gas para no sé para qué. Pero es que tengo que activar el resto de cosas. ¿Y si le doy energía a este y luego a este? No me había fijado en eso. Soy un poco estúpido. A ver, chicos, ya os aviso de que esta no va a salir bien. Y esto sube hacia arriba. Vale, pues muy bien, Tanda, muy majo. Un gran chico que... Muy majo, muy amable y con gran sentido del corazón y de las personas. Y del amor y del sentimiento. Muy, muy, muy grande, muy grande, Kanda, muy grande. Te quiero, Kanda. Te quiero. ¿Qué carajo, tío? Vale. Ya tengo más o menos claro lo que hay que hacer. Pero no entiendo por qué a veces me deja poner baterías y otras veces no. Vamos a sacar una batería de aquí ya. Una, dos, tres. Y esta la podemos sacar. No, esa no la podemos sacar. Y cuatro. Vale, una, dos. Tres y cuatro. Tenemos cuatro baterías. Vale, tanto al frente de la sala como al frente de atrás debería haber pequeñas alcobas que terminan listas para encender. Sí, 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 lo sé. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé, solo necesito que me dejes poner una batería. Es que esto no sé lo que hace. Activo esto, vale, pero para que no pase Catnap. ¿Y esto qué? Oh, vale, a ver. Y esto lo que hace es también gas para que no pase Catnap, ¿vale? Con la batería colocada en el receptor. ¿Cómo? Pero si ya está colocada, ¿no? Esa está puesta. Vale, una ya se puede poner. Ahora es cuando empieza a faltar el tiempo.
esta batería la podemos dejar aquí funcionando en eso. Esta no, esa no hace falta que la pongamos ahí. Esta la dejamos aquí. Una, dos, tres, me falta una. Es esta, claro, una, dos, tres. Mientras puedo ir metiendo aquí un bimba. No, soy idiota. Soy tonto, soy tonto. Oh, oh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Vale, ya puedo poner otra batería. Así que ahora meto ahí eso y para adentro la batería. Esa puerta se ha cerrado, esto sigue a tope. Y por aquí tampoco puede. Voy a meterle uno por ahí. Y si subo aquí estaré a salvo, digo. Bueno, no, no creo que esté muy a salvo aquí, la verdad. Y ahora le echo ahí humo para que no pueda. Vete atrás, cerdo, vete atrás. Vamos, vamos. Vale, se está yendo para allá. Necesito una batería, una de las dos. Esta. Vamos. Oh, oh. Vale, como venga por aquí, tengo que mover esta batería aquí. Vamos, vamos, carnapiño. Te reviento. Ahí viene, ahí viene. Lo reviento, a carnapiño lo reviento. Lo reviento, tengo tres baterías, Por aquí no puede pasar, o sí puede. Va a ser complicado, ¿eh? Es que va a ser muy complicado. Es difícil además, ¿eh? Pero vamos, es mantener ahí. Ahí me he rayado, porque me he liado, me he hecho un lío ahí. Se me ha ido la cabeza. Pero no es tan difícil, ¿eh? Simplemente meterle el humo, el gas este, cuando toque, en cada momento. Una batería. Esta la dejamos aquí de momento. Y nos falta una, ah, vale, y esa la dejamos aquí de momento. Catnap se aproxima, alístate. No, no, sí, ya lo sé. Dale, dale, estoy listo. Claro, esto da gas por ese lado y esto da gas a este lado. Aunque en verdad me podría quedar aquí quieto cuando venga Catnap. Vamos para allá. ¿Son solo cuánto? 180 segundos, no es tanto, Son 3 minutos en verdad. 3 minutos intenso, pero 3... Vale, ahora no puede venir por aquí. Y por dónde puede venir es por ese lado, por ese y por ese. Y ahora, como está viniendo aquí, le vamos a meter un gas por ahí. Vale, bien. Ahora, como está viniendo por ahí, le vamos a meter un gas ahí. Y también un gas ahí. Bien, bien, la cosa es no cansarse de meterle gases. Vamos, este de aquí. ¡Ey! Uy, esta puerta que poco se ha abierto. Ahora. Batería. ¡No! Vale, hay que cerrar el otro lado. Este de aquí. Bien, bien, ha servido, ha servido. Ese también, vale. ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea, es una de estas que se abre para que él pueda salir por ahí. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Vale, vamos con este, vamos con este. Vuelvo a pedir una batería, vamos con ese. Oh, oh, vale, vamos a llevarnos esta.
Vale, me estoy liando, ¿eh? Vamos a cerrarle por aquí el hueco. Bien, 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 bien. No, 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 cierra, cierra, cierra. Vale, vamos, queda un minuto. Vamos bien, ¿eh? Metemos un gas ahí. Otro gas ahí. Ahora hay que saltar. Metemos un gas ahí. Metemos un gas ahí. Y la última batería. Buah, ya la tengo que aguantar sin baterías. ¿Qué dices? Esto va a ser imposible. Ahí viene. ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? Si lo he hecho todo bien. Si lo he hecho bien. Me he intentado ir al humo para huir de él dando la vuelta, pero parece ser que no puede salir de ahí. Esa batería no tienes que sacarla, pero es que no me queda otra. Es que esa batería me ayuda para protegerme, pero es que no hay 5 baterías, hay solo 4, ¿no? Ay, qué complicado es esto. Esta para adentro. Y esta es la que da esta, o sea, esta no la puedo sacar porque esta da a todo. ¿O no? ¿Esa la puedo sacar? Sí, ¿no? Vale, aquí hay una, aquí hay otra. Aquí hay otra, son 3. Y con esta son 4 y 5, no hay otra más, ¿no? De casualidad, ¿no hay una sexta batería? No, no hay una sexta batería. Va a ser muy difícil, pero bueno. Vamos a hacerlo sencillo. Un humo ahí para que Gundam no venga. Esto es realmente difícil, boludo. Esto es re difícil. Vale, otro ahí, otro ahí. Y esto no sé para qué sirve. Tanto a ambos lados de la sala como al frente y atrás debería haber pequeñas alcobas con terminales listas para encender. Míralo por tu cuenta. Ah, vale, que tengo que ir a mirar esto antes de seguir. Sí, están. Confirmo. Funcionan todos los gases. Venga, por favor, vamos a empezar ya. Vale, ya me deja meter una batería ahí. Pero, qué complicado eso que me pasa el capítulo, con suerte, literal. Pero si quito esta. Ah, y esta solo es, esta solo da la luz. Yo pensaba que esta era indispensable. Vale, 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 vale. Pues no es tan indispensable. Vamos a empezar a evitar que este tío entre. De momento es fácil, ¿no? Porque solamente se le da aquí. Se le da aquí. Hay un humo que está ya constantemente ahí. Y este se hace así. Y bien. Bien, bien, humo por todas partes. Es como estar todo el rato literalmente metiendo humo por todos lados. Bien, y metemos esta batería aquí. Esto es easy. Ahora el cerdo se va a empezar a poner más agresivo. Así que no hay que dejarle entrada por ningún lado. Ahí le hemos pillado, muy bien. Toma eso. Vale, ahí está, vamos a cerrar todo lo cerrable. Ahí está, muy bien, muy bien. Lo estamos haciendo re bien. Oh, 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 oh. Ahí está. Bien, esa está muy bien pillada, cerdo. Eres un cerdo catnap. Vale, vamos, vamos, otra batería. ¿Cuál quito, cuál quito? Voy a quitar esta. Solamente me va a costar un poco más. Pero bueno, no pasa nada, venga. Una ahí. Otra ahí.
Otra ahí. Ahora viene por este lado, pues. Pillas por aquí, bro. Toma ahí. Ahora viene por este lado, así que no. Que pille por aquí. Y que pille por aquí. Y vamos a quitar esta. Es la mejor que podíamos quitar, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Gandam, me vas a lamer todo. Venga, fuera de aquí. No, ahí. Y aquí en verdad me podría encerrar para que Gandam no me diera, ¿eh? Vamos arriba. Toma ahí, tonto. Toma ahí, tonto. Ya llevas eso. Venga, venga, venga. ¡Un segundo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, tengo que darle! ¡Tengo que darle! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Prepárate, Gandam! ¡Toma eso! ¡Cochino asqueroso cerdo! ¡Uy, el humo rojo! ¡Se quema, se quema! ¡Vamos, chaval! ¿Qué pasa? No has podido conmigo, gatito, ¿eh? Dire... Otra vez el 1006, el prototipo. Este es como el dios de Cadnap realmente. Le ofrece su mano. Al final sí que es un salvador. Cadnap está como muriéndose. Y... y lo único para lo que quería Cadnap era para llevárselo. Madre mía, el prototipo 1006. O 1008, o 1004, o 2025. Yo que me sé ese bicho. Y me he quedado sin mano verde. Vale, ahora sí, me voy al ascensor. Oye, por favor, que me quiero ir a mi casa, que ya he terminado. ¿Ya está? No, en serio, que ya he terminado, que me quiero ir a mi casa. ¿Me puedo ir a mi casa, por favor? Literalmente he perdido una mano. ¿Me electrocutaste? Sí, literalmente, Cadnap. ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¿Aquí? Oye, de verdad, que yo sé que nos tenemos que ir ya. A ver, pistolita de bengalas. Aquí. Que no veía el botón, que no veía el botón, que soy medio bobito. Y llega el momento. Cadnap ha muerto. El prototipo sigue haciendo movidas raras. Ese prototipo va a estar muy chetado el día que nos enfrentemos a él. Si ya era difícil la batalla con Cadnap, con Mommy, con Huggy, con el prototipo no va a haber ninguna posibilidad de absolutamente nada. Ahora, por favor, todos juntos, por fin. Después... de tanto tiempo. ¿Cómo que no hay señal? Por favor. Ahí está, todo 98 grados. Lo hicimos. Todo al lado izquierdo y disparo a la pantalla por si acaso. 3, 2, 1. 0. Lo hicimos. Bueno, ¿quién tiene hambre? Si esto ya está hecho, ¿no? Ya me puedo ir, ¿no? Vale, eso lo dejo así y me piro, ¿no? Es que todo esto falta energía, pero ya se la he dado antes, o sea que no tendría ningún sentido dársela ahora. Pues me voy. Venga, hasta luego a todos.
¿Por qué no me puedo ir? No me digas que tengo que hacerlos, pero si los puzzles ya están hechos. ¿Tendré que ir por aquí seguramente? Uy, yo llevo la pistolita de bengalas que no me fío. Bien, llegaste. ¿Poppy? Y lo hiciste otra vez. Lo imposible. ¿Dónde estás? Justo como lo predije. Catnap murió. El humo rojo cambió rumbo. ¿Dónde estás, Poppy? Todo está encajando en su lugar, gracias a ti. ¿Estás ahí metida? Pero si vamos a seguir adelante, entonces mereces la verdad. Sí, sí, merezco la verdad. Tú dámela, Poppy, dame. Regresaste por tus compañeros. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Y por qué? Sí, ya que estamos, cuéntame, Lore, ¿no? Aquí. Esta es... Oh, ahí estabas. Vale, hola, Poppy. Pues me invitas a cenar, ¿no? Que Oli al final... La hora de la alegría. La hora de la alegría. No me fío nada de Poppy, ¿eh? Me da un miedo. Veamos el lore. Estará la gente de Poppy Playtime con Jugugi gigante. Capítulo 1 esto, ¿eh? Y ahí se los empezó a comer a todos. Dios. Qué mal rollo, qué locura. La gente huía como podía, Mommy se los comía. ¿Y aquí quién? ¿Aquí quién? ¿Los pequeñitos o quiénes son? No se veía bien, la verdad. Este escapando de... ¡Ah, esas son las profesoras! ¡Hola, cuántas profesoras! Experimentos que hacían con Haggy. ¡Qué locura, eh! ¡Vaya lore tiene esto al final! ¡Oh, ¡Buxy Boo! Y Catnap por ahí, por su terreno. Hola, estos son todo cadáveres en las... ¡Hola, hola! ¡Todos muertos! ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! ¿Ya no hay más lore? ¿Poppy? 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 Recuerdo haber escuchado cada momento. Duró tanto tiempo. Tan agonizantemente largo. Debió ser duro, Poppy. Se escondían. Corrían. De todo para vivir. Debió ser muy, muy duro. Yo cuido Recuerdo de ti. Recuerdo sus gritos. ¿Qué está pasando? Perdón. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Pobre Poppy. Una masacre sin sentido, eso fue realmente. Mataron a todos. Los culpables, los inocentes, daba igual. Todas esas muertes no arreglaron nada. Y luego, cuando todo terminó, se llevaron los cadáveres a un lugar donde no serían encontrados. Y ellos devoraron los cuerpos para poder vivir. ¿Kissimissi? El prototipo debe morir. Por esto. Hombre, sí, eso. Por todo. Obvio. O sea, son buenas de verdad, es que no me acabo de fiar, ¿eh? Ahí van Kissimissi con Poppy. ¡Pium! Perdón, Kissimissi. En todo el brazo, ¿eh? Cuando lleguemos al fondo, lo mandaremos de regreso. Agárrate fuerte, ¿ok? ¿Tú primero? ¿Cómo al fondo? ¿Yo también? Supongo que yo también, ¿no? Pues venga, vámonos de fiesta. Ah, no, yo no puedo. Ah, sí, vámonos. ¡Adiós, Kissimissi! Muy bien. Cuando lleguemos al suelo, debemos tener cuidado. Hay una cosa... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Esto no es... ¿Eso no, qué es? ¡No! ¡No! ¡El prototipo! ¡Estamos yendo! ¡Solo espera! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¿Estamos subiendo otra vez o qué está pasando? ¡Sí, el prototipo ha ido a por Kissimissi? Buah, como tenga también partes de X... ¡No! ¿Y termina aquí? ¡Dios! ¿Qué fue esto, banda? ¿Qué fue esto?
Dime que hay una escena post-créditos o algo. No la hay. Hasta aquí ha llegado Poppy Playtime capítulo